de Zanabot parte quién sabe ya creo que la número 5 estamos ahora mismo así que bueno hoy tenemos un montón de trabajo vamos a estar eh, la mayoría del tiempo en Unity a menos que nos hayamos dejado algo para modelar que creamos importante que esté que esté en Blender vamos a estar trabajando la mayoría del tiempo en Unity 3D eh, es muy importante, aquellos que no habéis bajado todavía el contenido, lo tenéis disponible en el chat de Twitch. Lo voy a pegar yet again, una vez más, ¿vale? Para aquellos que, que lo queráis bajar y queráis utilizar mi versión de los archivos. En esta carpeta, como recordaréis, tenéis todo, ¿vale? Las referencias que usé como imágenes en Blender, las paletas de colores, tenéis los archivos Blender en sí, tenéis el proyecto de Unity, tenéis absolutamente todo, ¿vale? Entonces, con eso dicho, tenemos un montón de trabajo para mejorar el juego un poquito más. Como os acordaréis, lo dejamos de la siguiente manera, ¿vale? Dejamos el juego con la ciudad montada, hicimos tres bloques de calle que se repetían, ¿vale? Uno, dos, tres bloques de calle y un cuarto con la, con la parte final de la ciudad, si queréis. Y desde que vosotros no estabais, ¿vale? Es decir, en, en mis ratos libres, he hecho dos cosas, ¿vale? la primera es he dado la vuelta entera de escenario para que avance en las zetas positivas vale antes tenía el escenario y zanabota andaba hacia las zetas negativas por tanto cuando pulsaba w cuando intentaba andar para adelante y ahora revisaremos ese script lo que me pasaba era que iba hacia atrás y era porque no estaba apuntando hacia la parte positiva del mapa vale hay muchas otras formas de arreglarlo pero quiero empezar con esta con esta de aquí entonces esa es una cosa que he hecho y la segunda, veréis que he quitado los puntos de luz que había colocado, los he ocultado de momento, y es que eh, lo he iluminado de otra manera por el momento, ¿vale? Y os voy a enseñar cuál ha sido esa otra manera donde, y cómo ilumina he iluminado el, el escenario para que se vea ahora un pelín mejor de lo que se veía. No mucho más, ¿vale? Pero un pelín mejor de lo que se veía cuando lo dejamos el otro día. También he movido un poco la cámara para que veamos un poco más el escenario hacia arriba y no tanto a Zanabot. Un par de detallitos, de pero nada muy grave. Entonces. Lo primero que, que voy a, a trabajar hoy es con la luz, ¿vale? Porque ahora mismo trabajamos mucho en el escenario, ¿vale? Y, el, y la luz no es en absoluto buena, ¿vale? Entonces, veréis que tenemos varios problemas. Tenemos una luz di direccional arriba, ¿vale? Que es esta de aquí. Y la luz direccional, incluso apuntando muy hacia abajo, debido a que la calle es tan estrecha comparada con el escenario, no, no la ilumina bien, en especial los laterales, ¿vale? Entonces... Vamos a tener que hacerlo bastante mejor si queremos que ver un poco qué es lo que está haciendo Zanabot aquí dentro. Entonces, vamos a empezar por, por cómo hacer eso. Hay dos formas de iluminar en Unity, ¿vale? Una de ellas ya la estamos viendo, es añadir luces, ¿vale? Y esas luces de diferentes tipos que iluminen en diferentes partes. De la misma obra, forma que colocarías, que colocarías esto, ¿vale? Eh, me preguntan en el chat, ¿cómo se abren Unity los archivos del chat de Twitch una vez instalados? Te vas al Unity Hub, ¿vale? Y desde allí puedes importar un nuevo proyecto. Si tenéis problemas con eso, avisadme y os enseño cómo continuar. Entonces, como os decía, ¿vale? Vamos a ir a por las luces. Vamos a coger las luces y lo primero que voy a hacer con estas luces es ver otra forma de iluminar. Voy a ir aquí a Window, justo arriba, ¿vale? Vamos a ir a Window, me voy a venir a Rendering y voy a ver Lighting Settings, Opciones de la Luz. Entonces, fijaros que ahora mismo lo que me está diciendo es que el, esta parte de aquí, Environment Lighting, que es la luz ambiental, viene del Skybox, que es básicamente esto que vemos azul arriba de la pantalla, que ilumina como si fuese el cielo, ¿no? En esta, en esta parte. El Skybox no está mal, pero se comporta como el cielo, es decir, el cielo no ilumina los recovecos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en esta parte. Pero hay una forma de arreglarlo, ¿vale? Y es, en lugar de hacer que la fuente de la luz ambiental sea el Skybox, Vamos a darle a que sea un color. Entonces, fijaros si la luz ha cambiado. Y si ahora yo vengo aquí y le elijo un color incluso más blanco, ¿vale? Como este, lo que va a hacer es iluminarme de forma homogénea con el color que yo elija, ¿vale? Toda la escena. Y lo hace de forma homogénea, independientemente, ¿vale? De dónde vengan eh, las luces en esta parte. Entonces, yo me voy a ir a tonos azulados y voy a buscar un tono casi blanco, pero no blanco, ¿vale? En esta parte, por ejemplo. Entonces, me voy a venir aquí y vamos a intentar jugar ahora. Fijaros la importancia de la luz, ¿vale? Es decir, la luz cambia por completo cómo se ve un juego en esta parte. La luz decide infinitamente más de lo que parece, ¿vale? Hay muchos efectos que vienen de las luces de una escena. Estos no son los colores que nosotros elegimos el otro día en Blender, son más realistas y es porque están iluminados, ¿vale? En esta parte. Entonces, fijaros la diferencia que ya hace, ¿vale? Esta parte. Estoy controlando, como sabéis, a Zanabot con D, ¿vale? W... A para ir para atrás D, o sea, perdona eh, A para ir a la izquierda Y D para ir a la derecha Pero como veis, entre los muchos problemas que tenemos Es que Zanabot vuela, atraviesa cosas No es muy realista hasta el momento, ¿verdad? Otra cosa importante eh, Pero bueno, el, lo he dicho Quería hacerlo de las luces para verlo un poquito mejor Entonces, por lo menos ahora ya vemos a dónde vamos. Sigue sin ser ideal y se podrá mejorar más después. Pero vamos a ir punto por punto, ¿vale? Quiero hacer algunas otras mejoras antes de. Antes de, de, de tenerlo hecho. Eh, Concretef tiene algún problemilla para cargar los archivos, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Te voy a enseñar Concretef cómo hacerlo. A ver si puedo encontrarlo muy rápido. Entonces, es muy importante ¿vale? que cuando seleccionas el, el proceso en el Unity Hub. Espera un segundo, estoy intentando ver si lo puedo sacar. Vale, cuando estás aquí en proyectos, te tienes que venir aquí y darle a añadir proyecto, en lugar de hacer uno nuevo. Y desde aquí lo que haces es seleccionas el que corresponda. Por ejemplo, te vas aquí a esto, ¿vale? Entonces te coges en esto, miras, el mío está en Zanabot Materials. Y coges la carpeta de Unity, no una cosa que esté dentro, perdona, la de Zanabot versus coronavirus, ¿vale? Entonces, cuando haces aquí, le das a seleccionar archivo, a seleccionar folder. Entonces, desde aquí, ¿vale? Desde el Unity Hub, le das a añadir. De esta forma, creo que, debe, que no deberías tener problemas. Vale, continuamos. Voy a guardar otra vez el proyecto, voy a salirme del modo juego y voy a guardar el proyecto. Entonces, lo siguiente que quiero hacer ahora es evitar que Zanabot pueda darse golpes, bueno, conseguir que Zanabot pueda darse golpes con el escenario que tiene a su alrededor. Como os digo, el que pueda atravesarlo es un problema importante, ¿vale? Entonces, vamos a cogerlo y lo que voy a hacer es, voy a coger la calle, la calle, el trozo de calle que quiero utilizar, ¿vale? Y voy a añadir un componente a esta calle. Fijaros aquí, en la, en la parte de la derecha, en el inspector, me aparece un nuevo, un nuevo botón que dice añadir componente. Así que voy a coger, voy a darle a, a añadir componente y voy a buscar uno que se llama collider, ¿vale? Y dentro de los colliders veréis que hay uno que se llama mesh collider. Mesh collider. Añadir. Entonces, lo que hace el mesh collider es lo siguiente, básicamente coloca una superficie de colisión alrededor de toda nuestra malla que forma este proyecto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa básicamente que ahora tenemos algo contra lo que chocar, porque hasta entonces Unity sabía que había un modelo en 3D, pero no sabía qué hacer con él, ¿vale? Ahora le hemos dicho que queremos colisionar con él. Vamos a ver si esto ocurre o no ocurre. Cuando le doy al play, lo que va a ocurrir es nada con Sifón, ¿vale? Muy mala noticia. ¿Por qué ha ocurrido nada con Sifón? Porque para que dos cosas choquen... Ambos tienen que tener colliders, ¿vale? Entonces lo he metido a la calle, pero no lo hemos metido a Zanabot. Entonces vamos a ir ahora, ¿vale? Eh, igual que lo he metido en la ciudad, el mismo collider. Voy a ir a Zanabot y a Zanabot le voy a meter un collider, como él se va a chocar muchas veces contra muchas cosas, queremos meter el collider más simple posible, ¿vale? Voy a meterlo, de hecho, un collider que va a ser el de cápsula, cápsula collider. Y fijaros en una cosa. Ahora mismo esa bolita verde que acaba de crear eso es el collider de Zanabot. Entonces, no está ni bien orientado ni es del tamaño suficiente para cubrirlo. Así que vamos a tener que moverlo un pelín. Y para ello, ¿vale? Voy a tomar a Zanabot y voy a empezar a. Poquito a poco, ¿vale? Fijaros, aquí tengo la X. Puedo mover esta bola. Entonces, voy a colocar la bola en el centro de Zanabot. ¿Vale? Y la voy a hacer bastante más alta, ¿vale? Esa es la otra cosa. Entonces, tampoco sin pasarlo, vamos a mirarlo desde aquí. Tendré que una vez mover el centro, ¿vale? En esta parte, por supuesto. Entonces, fijaros que ese es con lo que va a colisionar. Entonces, voy a hacer la más alta. Vamos a ver. ¿Vale? Vamos a coger aquí la altura. Vamos a coger también el radio, hacerlo más cordete, ¿vale? Y lo voy a ir centrando. La idea es que alrededor de Zanabot habrá esta especie de jaula, ¿vale? Y esta jaula será la que nos va a proteger de chocarnos contra las cosas, básicamente. Es lo que hace que funcionen las físicas de, de esta historia, ¿vale? La voy a colocar aquí. Vamos a aumentar un poquito más el radio. Totototum. Sin pasarnos, así no, no va a poder chocar con nada. ¿Vale? Ahora lo, nos falta ajustarlo en I. Vamos a mirarlo desde atrás también para comprobar que no me hayamos metido la pata. Va quedando bastante 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 mejor vale entonces lo que voy a hacer es la voy a colocar un pelín más porque voy a hacer que mi colisionador ocupe un espacio por debajo en zanabot vale porque luego quiero chocar contra el suelo entonces voy a hacer que ocupe un espacio por debajo bajar un pelín de altura porque todavía está un poco alto y yo creo que así bastante bien vamos a bajar un poquito el radio no mucho ¡Buah! perfecto vale entonces básicamente hemos cogido al zanabot le hemos ajustado esta malla alrededor y ahora Zanabot no podrá meterse dentro de los edificios porque vamos a tener Collider contra Collider, no van a poder pasar. Vamos a hacer una prueba. Voy a guardar la escena, Control S, y le damos a Play. Bien, entonces, fijaros, ¿qué ha pasado? Sigo teniendo un problema, ¿verdad? A pesar de que hay dos Colliders, sigue sin funcionar. Y es porque me falta un componente más, que os explicaré, que es el de Rigid Body. Fijaros que mientras estoy jugando, puedo añadir, ¿vale? Eh, componentes. Pero, uop, acabamos de descubrir otro problema ahora mismo. ¿Vale? Fijaros que Zanabot acaba de sufrir un accidente importante. Ahora veremos por qué. El Rigid Body lo que hace es que Zanabot tenga masa, ¿vale? Sea un cuerpo rígido. De los que llamamos en física, ¿no? en, en esta parte. Entonces, voy a hacer un par de cosas. Primero, voy a ajustar la cámara un poco mejor para que podamos ver a Zanabot. Y veamos el accidente que acaba de tener en directo. ¿Vale? Cuando añado el Rigid Body. Y hay un problema con. Cuando la, las cosas que añado en eh, el modo de juego, ¿vale? Y es que en el modo de juego no se guardan los cambios. Por tanto, el rigid body que había añadido, fijaros que ahora en Zanabot no va a estar, ¿vale? Porque lo ha añadido en el modo de juego. Esto al principio es muy frustrante. Es muy importante que os acostumbréis lo antes posible. Entonces, voy a añadir el rigid body. Le voy a poner un peso realista. Vamos a poner que el robot pesa, bueno, o sea, 100 kilos, ¿vale? 100 unidades de Unity. En este caso yo lo, lo, lo hago todo en metros y kilos, ¿vale? Voy a venir aquí. Y lo voy a coger. Entonces, fijaros que ahora puedo coger y puedo chocar contra algo. Pero de la misma forma, Zanabot tiene físicas ahora, ¿vale? Fijaros que básicamente está moviéndose, está rodando. Entonces, si lo miras en la escena, fijaros que ahora mismo Zanabot tiene física, ¿vale? Es decir, cuando puedo cogerlo, incluso se cae, ¿vale? ¿Por qué se cae? Porque tiene masa, ¿vale? En esta parte. Entonces, si lo subo. Poco a poco, ¿vale? Es decir, la masa no es muy realista o la física no es muy realista de momento, pero fijaros que se está cayendo, ahora mismo está acelerando hacia el suelo, y en el suelo para, ¿vale? Entonces eh, se comporta ya como un objeto físico, ya no es solo un modelo animado que se mueve alrededor de esto. Por tanto, vamos a tener que mejorarlo bastante. Por supuesto, si yo tocase la masa de. de, de Zanabot en el Rigid Body, ¿no? Si me viniese aquí en el Rigid Body y, y tocase esta masa. Podría tocarlo bastante. Fijaros que el motivo por el cual cae es porque estoy dándole a Use Gravity. Si dejase de utilizar el Use Gravity, no lo coge en directo en, en esta parte. Hay algunas cosas que, que no coge, ¿vale? Pero si usase el Use Gravity, eh, no, no caería hacia abajo en esta parte. Entonces, le voy a poner otro peso, por ejemplo, para que veamos la, la diferencia. Le voy a poner 10 de peso. ¿Vale? Fijaros que ahora mismo no se ve afectado, ¿vale? En este, en este punto, pero se verá. Entonces... Más cosillas. Queremos que a Zanabot no, no le pueda pa pasar este tipo de accidente, ¿vale? Es decir, queremos que no pueda caer hacia un lado o hacia otro de la, de la forma en la que está ocurriendo ahora mismo. ¿Cómo hago eso? Para eso puedo aplicar lo que se llaman constraints, ¿vale? Y evitar que rote. Pero como ya, ya, ya sabéis, en el modo juego no se aplican los cambios. Vamos a parar el modo juego. Vamos a ir a Zanabot. Listo. Vamos a ir a su rigid body. Y lo que voy a hacer es, voy a abrir esta pestaña, la de constraints y voy a evitar que rote, ¿vale? y voy a evitar que rote en qué en qué puntos en x, es decir que pueda rotar así, ¿vale? y que pueda rotar en z, es decir que pueda rotar, a, perdón, así, ¿vale? entonces cuando haga eso, vale, Yo voy, a, voy a poner, voy a resetear todas las rotaciones para que de donde lo queremos solo pueda rotar en Y es decir solo pueda rotar así, ¿vale? de lado a lado, que es lo que sí queremos que ocurra. Entonces, voy a cogerlo de nuevo, ¿vale? Voy a guardar y vamos a probarlo. Esto es el, el, la vida, es decir, vais a hacer esto de lo paro, lo pruebo, me voy, no sé qué, 80 veces. Entonces, fijaros que usando un poco las físicas del escenario, a pesar de que Zanabota aún no puede girar, pero usando la física puedo hacer que friccione contra las cosas y básicamente girarlo, ¿vale? A medida que voy chocando con tal. Pero fijaros que ya no puede caer, ¿vale? El accidente ya no ocurre. Pero sí que, claro, he conseguido. ¿Vale? Hacer esta, hacer esta parte. Y ahora acabo de pasar algo bastante interesante también. ¿Qué ha pasado? Tenía un collider en este bloque de ciudad, pero no lo tenía en este o en este, ¿verdad? Por tanto, cuando he llegado al trozo que corresponde, Zanabot se ha caído literalmente de, del escenario porque no había colliders, ¿vale? En esta parte. Entonces, voy a coger muy rápidamente y voy a colocar colliders aquí, ¿vale? Voy a colocar un mes collider. Perfecto, voy a colocar un mes collider. Perfecto, y voy a colocar un mes collider en la última parte del escenario para que no nos vuelva a pasar lo que acabamos de ver. Eso es un rollo, ¿vale? Estas tres piezas son iguales. Y ahora me estás diciendo que si lo he puesto aquí tengo que hacerlo a los demás. No necesariamente. Entonces, lo que voy a hacer es: voy a borrar esta pieza. Y voy a borrar esta pieza dejando la ciudad volando de momento, ¿vale? Dejando. A, los, a, las, a las cositas, ¿no? El, la farola, el banco, la flor, la papelera y todo eso que habíamos colocado, lo voy a dejar volando de momento, ¿vale? Y a este bloque de aquí, ¿vale? Que se tenía ciudad final, etcétera. Entonces tengo este bloque, ¿vale? Que es este de aquí, el de Ciudad 2. Le voy a llamar bloque ciudad. Y bloque ciudad tiene que tener, como hemos visto, un mesh collider. Entonces, vamos a crear una carpeta nueva. Bueno, la creé el otro día, la de prefabs, ¿vale? Que es esta de aquí. Y en esta carpeta de prefabs. Voy a hacer lo siguiente. Voy a coger el bloque ciudad y lo voy a arrastrar de la parte izquierda. Creo que le ha salido un chichón de tanto pegarse contra la ciudad. No me cabe duda que le ha salido un chichón. Eso os lo garantizo, Nico. Entonces, ¿veis que he arrastrado, ¿vale? Este bloque. Y ahora me ha convertido este bloque entero. Fijaros que si cojo aquí en Prefab, me ha aparecido con las propiedades que ya tenía y con el mes collider. Por tanto, si ahora yo cojo y lo repito, ¿vale? Esta, esta parte, lo voy, a, lo voy a coger aquí y lo repito, lo coloco en 0, 0, 0, ¿vale? Fijaros que lo he arrastrado y es un bloque ciudad, ¿vale? Es, una, es un prefab de bloque ciudad colocado en el escenario. Entonces, ahora lo vuelvo a colocar, ¿vale? Vamos a colocarlo aquí, lo voy a colocar una vez más en 0, 0, 0 y lo voy a arrastrar desde arriba a su posición final. Entonces, ese es un muy buen truco para cuando hacéis... Objetos que tienen comportamientos complejos Y no queréis repetir una y otra y otra y otra vez Absolutamente todo lo que estáis haciendo Que es nunca, ¿vale? Es decir, repetir es mala idea A menos que copiéis, en este caso, a vosotros mismos, ¿no? Pero es muy importante dejarlo de esta manera Entonces los prefabs nos permiten hacer esto de una forma mucho más sencilla Ahora me ha creado estos tres por ciudad, Lo voy a colocar aquí dentro para tener todavía... Mi jerarquía, ya sabéis que me gusta ser muy ordenadito, porque si no, se va a convertir en un caos vuestra escena muy, muy deprisa, ¿vale? Es muy importante mantener las cosas siempre ordenadas, siempre que podamos ordenadas. Entonces, ya tenemos las físicas de, de Zanabot, se puede mover, pero sigue habiendo un problema importante. Ese problema importante que tenemos ahora es el siguiente: nos estamos moviendo, ¿vale? Vamos para adelante, vamos para atrás, pero cuando voy para atrás. No mira hacia la cámara, no mira hacia dónde anda. Da igual hacia dónde hacia el lado que vaya, y sí, puedo utilizar los trucos estos que hemos utilizado antes para darme de golpes y conseguir a ver si consigo que gire, ¿vale? Como insisto, la física es preciosa, entonces puedo hacer. Y además, como no tiene con, con qué parar, ¿vale? Va a rodar hasta que lo pare con algo, hasta que le choque contra algo más. Pero esto no es forma de controlar a nuestro robot. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer que el robot mire a la cámara, ¿vale? O mire hacia la dirección en la que se mueve. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues os lo voy a enseñar. A ver, vamos a sacar nuestro editor de código, ¿vale? Acordaos que Zanabot tenía un controlador que tenía solo estas cuatro líneas, lo hicimos muy muy sencillito, tenía pues, su velocidad, ¿vale? Tenía su Fix Update, donde cogíamos el movimiento horizontal, el movimiento vertical desde Unity, creábamos un vector de movimiento y lo que hacíamos después era transformarlo, ¿vale? Moverlo y cómo lo hacíamos. Espacio por tiempo, movimiento por el tiempo, y en este caso le multiplicábamos por una velocidad para hacer que fuese aún más deprisa, ¿no? En esta, en esta parte. Entonces, lo que queremos hacer es añadir, agregar, que además de moverse hacia, también gire hacia, ¿vale? Vaya hacia algún lado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a añadir aquí una línea que sea transform. En este caso vamos a afectar, no a la posición. Sino a la rotación, Transform.rotation, y la voy a cambiar directamente, ¿vale? Voy a hacer Quaternion.Slurp, ahora os voy a explicar esta línea, ¿vale? Y aquí voy a hacer. Básicamente lo que hace Slurp, como veis, ¿vale? Lo dice, Espherically interpolates between A and B by T. Es decir, interpola, ¿vale? La, el giro, Quaternion es para girar, es un Quaternion, es el, una, una forma física para el, para el giro, ¿vale? Una expresión física para el giro. Entonces lo que va a hacer es, va a ir de A hasta B, interpolando entre medias, ¿vale? Es decir, va, va a darnos toda la, todo el rango entre A y B. Entonces lo que voy a hacer es, voy a cogerlo, ¿vale? Voy a, y, y, y lo que quiero hacer es ir de donde estoy, desde, es decir, de transform.rotation, aquí es donde estoy ahora mismo, el ángulo en el que estoy rotado ahora mismo, y lo que quiero hacer es lo siguiente. Y hay un truco muy bueno que es quaternion.lookat, ¿vale? Look rotation del movement y después vamos a poner aquí una pequeña cifra de cuánto puede ir cambiando ¿no? a medida que va girando entonces básicamente lo que hace esto es mira quiero girar desde donde estoy hacia donde me estoy moviendo a este ritmo por decirlo de alguna manera vale voy a guardar muy rápido y me voy a ir ahora otra vez vale a mi elevador entonces fijaros que como esto está pasando en tiempo real vale ahora se me ha quedado como medio pillado es porque está recompilando ese script entonces, eh, los scripts, por cierto, sí que funcionan en, durante el juego, ¿vale? Si guardo el script, eso sí que se va a quedar guardado. Todo lo demás que hagan en el editor de Unity no. Entonces, me vengo hasta aquí, fijaros que ya puedo llegar, ¿vale? Y fijaros que ya puedo chocar con cosas. Y mirad lo que pasa cuando apunto hacia el otro lado. Zanabot está mirando a cámara por primera vez. Si hago hacia la derecha, si hago hacia la izquierda, si hago para adelante, si hago para atrás. Y quiero que miréis una cosa interesante y es, ¿qué ocurre cuando paro de moverlo? Estoy yendo hacia atrás y ahora paro. Lo que pasa cuando paro es que gira automáticamente hacia adelante. ¿Por qué? Porque el vector de movimiento es cero, ¿verdad? No me estoy moviendo y cuando no me estoy moviendo mi código hace, os acordáis cuando decíamos los ordenadores son tontos, o sea, va a hacer exactamente lo que les pedimos. Y lo que les hemos pedido es, según nuestro código, ¿qué es lo que pone? Lo que pone está muy claro, dice oye, gira siempre hacia la dirección del movimiento, ¿qué pasa si no hay movimiento? va a girar hasta cero por tanto, tengo que darle alguna forma de decirle, oye, solo haz hace, solo hace esto si te vas a estar moviendo, ¿vale? porque si no, va a dar ese giro cada vez que lo pare así que voy a venir aquí y le vamos a poner un if, ¿vale? y le voy a decir, oye if movement, ¿vale? if movement es distinto de vector 3, ¿vale? punto cero que es el 000, haré ¿vale? Un vector 000. Eh, 0 en Y, 0 en X, 0 en y, y tal. No se mueve hacia ninguna dirección. Entonces, y solo entonces. Haces esta línea, ¿vale? En C Sharp pues, podéis colocar. No da igual como lo hagáis, ¿vale? Podéis colocar los brackets y meterlo, y meterlo dentro. ¿vale? Y como a lo mejor va a haber más líneas aquí dentro. Lo voy a hacer con los brackets. Pero también podéis hacerlo indentado, ¿vale? Simplemente colocarlo más adelante con un tabulador para que, para que coja ese bloque de código. Dentro, de, dentro del if siempre y cuando sea una línea red entonces yo, yo, yo os digo porque a lo mejor voy a meter aquí más código lo voy a dejar de momento con los con los brackets vale entonces vamos a ver si mi if ha tenido la causa que quería como veis vale vuelve a compilar está ahora mismo parado cuando haya compilado podré probarlo entonces le doy hacia adelante perfecto le doy hacia atrás y paro y aquí sí fijaros cómo, vale estoy parando de, realmente bien hemos conseguido entonces chocar contra las cosas chocar contra las cosas en la dirección que queremos vale y además mirar hacia dónde estamos andando ya ha mejorado bastante nuestro juego en comparación vale ahora mismo nos podemos mover eso ya es mucho créeme vale entonces eh, vamos a mirarlo fijaros que ha cambiado bastante y además al hacer esto vale puedo hacer este efecto de que se va girando despacio ahora estoy haciendo w y a w y d w y a w y d y fijaros, por cierto, cómo me estoy cayendo, adiós. Escenario, porque ahora sí que puedo perder el escenario por completo, ¿vale? Entonces hay que ir con cuidado a no, a no suicidar a Zanabot, que no hemos llegado todavía a ese punto. Bien, entonces continúo con, con esta historia, ¿vale? La siguiente cosa que, que me preocupa del de, de estado actual del, del juego, o la siguiente cosa que quiero hacer, es. Nosotros hicimos un montón de animaciones de, de, de Zanabot, si os, si os acordáis. Hicimos la de andar, hicimos la de morir, hicimos la de saltar, hicimos un montón de cosas distintas. Entonces, ahora mismo, ¿vale? No tenemos en absoluto ninguna de esas animaciones, solo la de andar. Si os acordáis, ¿vale? A Zanabot yo le puse un... Otra pestaña, voy a hacer el Rigid Body, que no lo necesito ahora. Le puse un Zanabot Animator que creamos en el tutorial anterior. Este Animator tenía esta pinta. Básicamente tú entrabas y lo primero que hacía era... Ponerse a andar, ¿vale? Pero sí que vimos que podía seleccionar cualquiera. Si yo le, por ejemplo, le daba a idle, ¿vale? Le decía aquí, perdón. Le voy, le voy a dar a idle a set as, layer, set as default layer state, perdón. Me vengo aquí a game y ahora en lugar de empezar andando, ¿vale? Empezaría parado. Y fijaros que andaría, pero esta no es la animación que yo hice para andar. ¿Vale? Esta es la animación que hice para cuando el zanabot está parado esperando, ¿vale? Y era uh y sus manos etcétera, ¿vale? Parece un zanabot italiano. Entonces, eh, eso es lo que hacíamos, ¿vale? Cuando estábamos parados. Entonces, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo consigo que tenga la animación de andar cuando anda y tenga la animación de estar parado cuando está parado? Y ahora ya veis que en ese if voy a meter algo más, ¿verdad? Entonces, vamos a, a, a explorar un poco cómo, cómo haríamos esto. Vamos a ir al animador. Voy a pararlo. Fijaros, además, el animador hace una cosa muy chula y es que nos enseña en qué punto de la animación estoy. Cuando estoy en el modo play, ¿vale? Me enseña en qué, modo, en qué punto de la animación estoy, que está bastante guay. Entonces, lo paro, me vengo al animador. Entonces, efectivamente, el estado de entrada debería ser idle, ¿vale? Pero, de vez en cuando, va a pasar de idle a andar si pasa algo. ¿Qué tiene que pasar para que pase de idle a andar? Tiene que haber una transición. Voy a crear clic derecho, make transition y me lo voy a llevar aquí a walk. Pero esta transición se tiene que activar de alguna manera, tiene que haber alguna condición, ¿vale? Para que pase, y fijaros aquí nos no lo cuenta cuando hago clic en la flecha, para que pase, y mirad cómo hace, cómo lo, lo blendea, ¿vale? Es decir, pasa de una a otra de forma natural. Eso es una cosa muy chula porque como tiene nuestros huesos que le pasamos, Pasa de una forma a otra de forma na 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 natural. Y además de eso puedo elegir cuánto dura esa transición, para hacerlo lo más suave posible, ¿vale? Lo voy a dejar como está, porque está bastante guay, pero puede hacerlo. Entonces, lo que voy a hacer es varias cosas: voy a crear al, al animador un parámetro, ¿vale? Y ese parámetro va a ser un booleano, es decir, true o false, y le voy a llamar is walking Entonces, cuando esté caminando, ¿vale? Hay que ir de idle. Armature walk. Cuando esté no caminando, hay que ir de walk a idle. Parece de cajón, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a coger el. Y voy a hacer lo mismo, ¿vale? Es decir, le voy a decir aquí, oye, créame una transición, ¿vale? Y en esta parte, es decir, en las condiciones de la transición, fijaros aquí que tiene condiciones y dice, la lista de condiciones está vacía. Entonces, vamos a crear una condición. Le voy a decir, is walking. Igual a true, perfecto. Ahora voy a hacer lo contrario. Voy a hacer una transición desde andar a idle. Voy a seleccionar esta flecha, voy a crear una condición y le voy a decir is walking false. Bueno, genial. Vamos a probarlo. Y. evidentemente no funciona. ¿Por qué? Porque is walking nadie le ha dicho que significa is walking, ¿verdad? Alguien va a tener que programarle eso en algún sitio. Ese alguien, lo siento, vamos a ser nosotros. No hay, nadie que, no hay nadie que programe por ti. Así que vamos a cogerlo. Y nos vamos a venir aquí y vamos a ver cómo podemos hacer esto. Lo primero que necesito es llegar a, al animador, ¿vale? Yo tengo aquí en Zanabot, tengo un animator. Entonces, ¿cómo cojo que mi script, Zanabot Controller, coja una referencia al animator o a cualquier otra cosa que esté seleccionada? Dentro de esta parte, ¿cómo hago, vale? Para poder acceder a ello Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Primero voy a definir un animator, vale Voy a, hacer, voy a venir aquí y voy a hacer animator, vale Y le voy a llamar zanabotanimator Muy zanabotanim, por ejemplo Vale Y lo que voy a hacer ahora es coger una referencia Para ello es zanabotanim Es igual a Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente Voy a hacer this.gameobject Es decir, quiero coger El, el, el objeto entero get component de qué tipo? Del tipo animator. ¿Vale? Y voy a tomar esa referencia que nos hace falta y ahí es importante ponerlo todo. ¿Vale? Entonces, le digo, quiero que me des un, un GetComponent que es cógeme un componente de los que están en la lista, cogemos ese componente para poder actuar sobre él después. Ahora, para seros totalmente sinceros, ¿vale? Y hoy lo he preparado he preparado el curso bastante menos, y si se va a notar, yo creo. No recuerdo, os lo prometo, ¿vale? Cómo se cambia una condición de un animador. Os juro que no me acuerdo. Y va a dar igual. ¿Por qué va a dar igual? Porque tengo todo lo que necesito. Fijaros que, si estoy parado, ¿vale? Ya tenía una condición de, de si estoy parado. Entonces, tengo que decirle que si estoy parado, ponga el animador a idle, ¿verdad? Entonces, como os digo, no me acuerdo, ¿eh? O sea... Ahora mismo no sé cómo hacerlo, pero da igual. Zanabotanim, ¿vale? Y vamos a coger aquí el punto. Y cuando le doy al punto, me va a sacar absolutamente todos los métodos que esto, que esto tiene, ¿vale? Entonces, entre estos métodos de aquí, seguro que hay uno para hacer lo que necesito. Pero claro, tengo que encontrarlo, ¿verdad? En esta, en esta parte. Entonces, podría una de dos, o, o buscarlo, ¿vale? De esta, de esta forma. Y fijaros que ya hay una cosa interesante, ¿no? Tengo aquí un getBull. Y getBull me dice, returns the value of the given value, uh, boolean parameter. Es decir, esto es para saber cómo está eso. Por tanto, si hay un get bool, que sé que va a haber un set bool, ¿vale? Entonces, si hay un setBull, ya tengo todo lo que necesito. Is walking. Igual a true. Mentira. Igual a false, ¿vale? Porque no se está moviendo ahora. Y en el resto de veces, ¿vale? Es decir, si esto es así. En el resto no se está moviendo, ¿verdad? Entonces, si el movimiento es cero, pasa 1. Si el movimiento no lo es, tiene que estar en true. Es decir, is walking, ¿vale? Va a ser true siempre, excepto cuando está parado en esta, en esta parte. Entonces, lo que voy a hacer aquí dentro es, si no te estás moviendo, ¿vale? Y puede estar o en el else o fuera. Vamos a hacer un par de pruebas, pero voy a cogerlo y le voy a meter. Mira, si no, eres true, ¿vale? En esta parte. Y lo voy a hacer además justo antes de moverse. ¿Qué ocurre? Este bloque de código lo va a ejecutar siempre en principio, ¿verdad? Es decir, vendrá hasta aquí y a pesar de que está parado, pasará por este if, pero este lo va a ejecutar siempre. Por tanto, sí que tiene que estar en el else, ¿verdad? En esta en esta parte, porque si no, lo va a ejecutar siempre. Yo quiero que ejecute uno u otro. Si no, me, me va a coger ese cacho de código absolutamente siempre. Por tanto, ¿vale? Tengo que colocarlo de esta manera. Vamos a guardarlo. Y si no me he equivocado en nada. Y esto, insisto, ¿eh? No estoy simulando para decir, oh, qué fácil es Unity. Os prometo que no me acordaba de SetBull ahora mismo. No sabía qué voy a tener que hacer para hacer esta parte. Lo que quiero deciros con esto es que en muchas ocasiones no vais a saber esto. Vais a tener que googlear en la documentación, ¿vale? O vais a tener que utilizar. Eh, la ventaja de, de Microsoft Visual Studio y de tener la documentación de Unity ba bajada cuando te instalas Unity es que tienes la referencia de todos los métodos. Entonces, es imposible saberse las APIs. De cada componente, de cada objeto de Unity Imposible, que os, que os lo sepáis de memoria Habrá muchos que os aprenderéis Yo que sé, Quaternion Slurp Quaternion Loop Rotation me lo sabía Transform Translate, sin duda Animator, no sabía que iba a tener que hacer SetBull, no me acordaba, ¿vale? Que iba a tener que hacer SetBull, tiene todo el sentido del mundo Pero os prometo que no me acordaba Entonces, compila el Esto, ¿vale? Lo está pensando otra vez Y una vez está listo Le damos Y vamos a ver si funciona, está parado ¿Vale? Y cuando para... ¿Y qué está pasando aquí? ¿Vale? O sea, estoy cogiendo. Se mueve. Lo paro. Vamos a ver. Funciona. Pero a medias. Fijaros aquí. Cuando estoy aquí, ¿vale? Es un poco confuso, ¿verdad? Vamos a mirarlo. Ahora mismo estoy en Armature Walk. Y con Is Walking a True. Si lo paro, si yo coges el is walking a false, ¿vale? Lo parase, pero fijaros que A pesar de que le estoy dando Hay algo que me lo está poniendo de vuelta probablemente Al, al false, ¿vale? En esta parte Entonces, esto es curioso Fijaros, vamos a intentar intenta, Intentar entender Qué es lo que está pasando, ¿vale? Porque parar para Es decir, cuando yo hago el is movement Vector 3, eh, 0, ¿vale? Parar para y mira hacia donde tiene que mirar. Vamos a comprobar esto. Perdón, scene. Game. ¿Qué está pasando? ¿Se os ocurre? ¿Veis? Y a pesar de que ahora mismo me estoy moviendo, es decir, el movement. Seguro que no es cero, estoy parado, ¿vale? En esta, en esta parte, vamos a verlo otra vez. Vamos a darle. Ton, 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 ton. Pero se me queda parado, ¿veis? En mitad, o sea, anda un poco. Y se me queda de repente parado. A pesar de que claramente el movimiento no es cero. Entonces, ¿qué está pasando? Pasando varias cosas, ¿vale? En esta parte. La primera es que yo me estoy moviendo también de lado a lado, mientras voy volando, ¿vale? Voy, voy haciendo esa parte de los movimientos. Y la animación, incluso. La animación no va a mover esto, ¿vale? En, en, esta, en esta parte. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que la animación para esto puede ser no demasiado fiable. Es decir, coger los vectores, coger la física para esto, puede ser no demasiado fiable, ¿verdad? En este, en este aspecto. Entonces, puedo hacer varias cosas. Podría. ...hacer otro tipo de ifs... ...donde yo lo que esté mirando es... ...no el... Lo diré, no, la, ...no el movimiento... ...sino los inputs... ...es decir, que estuviese haciendo estos ifs... ...los hiciese en base al input... ¿vale? ...no a la, a la conclusión... ...que es ese vector de movimiento... ...eso sería una opción... ¿vale? ...en esa parte, o podría hacerlo... ...que cambien los estados cuando toco los botones... ¿vale? ...es decir, cuando cambio esta, esta parte... ...entonces, lo que voy a intentar hacer es... ...voy a cambiar esta, esta condición que como os digo, depende de las físicas parcialmente, ¿vale? En, en esta parte. Entonces vamos a ver si puedo hacer que esta parte cambie. La otra cosa que también es, es preocupante, ¿vale? O que debería preocuparnos es, claro, yo estoy haciendo esto junto con la parte de la rotación. Y la rotación tiene una función slurp dentro que va a hacer que se mueva. Entonces, dependiendo de cuándo se ejecute este código, ¿vale? Cuando estoy dando vueltas en este código... Aquí también lo estoy moviendo, por tanto, potencialmente también estoy afectando a la transformada y afectando a la condición, ¿vale? Entonces, insisto, no sé, qué, no sé lo que ocurre, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es probarlo. Voy a quitar de momento estas condiciones de aquí, me voy a quedar solo con esta línea, ¿vale? Y voy a quitar todo este código. Entonces, vamos a hacer otra prueba muy rápida. Y es coger las condiciones, ¿vale? Vamos a poner las condiciones al principio, eh, justo después. De hacer los inputs, incluso antes de que se calcule el movimiento. Entonces le voy a mirar y le voy a decir: Mira, si tu move horizontal es igual a 0 float y tu move vertical es igual a 0 float, a 0 float, ¿vale? Entonces, ¿vale? No puedes estar andando en tu vida. Es walking force ¿Vale? Y encima voy a poner por defecto estás andando. ¿Vale? A menos que sea cero, que en ese caso para. ¿Vale? Entonces lo va, lo va a parar enseguida. Vamos a ver si esto funciona. No sé si funciona mejor. Entonces pues ahora mismo está parado. Esto bien. Le voy a dar. Parece que funciona bastante mejor. Voy a parar y para. Fijaros que lo que ahora mismo nos falla bastante es la transición, ¿vale? La transición es larguísima en esta parte. Entonces, eso veremos cómo arreglarlo de, de, después, pero ya estamos viendo una mejora considerable. Parado, caminando, insisto, tarda la vida, lo sé, ¿vale? Parado y después cogemos, y me vuelvo para el otro lado, y andamos, parado y cogemos. Vamos a poner el animador al lado para ver qué es lo que está ocurriendo. Voy a sacarlo de la pestaña, lo voy a colocar a un ladito, ¿vale? Y vamos a verlo aquí en tiempo real. Parado, le doy. Un cambio y para. ¿Veis? Se puede ver bastante fácil qué es lo que está ocurriendo. Pero fijaros lo, lo que os decía, ¿no? Es lento de narices. ¿Habéis pillado el porqué? Es lento, porque lo que hace es terminar la animación, ¿vale? Termina la animación y después cambia. Fijaros, está en idle... estoy andando. Y cuando termina la animación, salto, ¿vale? Eso hay que arreglarlo. Porque si no, pues eso, queda un poco raro. Perdón. Estoy aquí manzando muchas cosas. Me voy a venir a este sitio, voy a hacerme un poco de hueco. Estupendo. Entonces, en estas transiciones, ¿vale? Fijaros que no tengo una forma clara de decirle, oye, quiero que no no, no, no quiero que ocurra esto, ¿no? No quiero que pase esta, esta parte. Entonces, fijaros que aquí tiene una cosa que se llama el exit time y una parte de transition duration, ¿vale? De este punto. Aparte de una interruption source. Entonces, tiene un montón de cosas, el hash exit time, etcétera. Entonces, podemos hacer dos cosas, ¿vale? La primera es, voy a quitar el exit time, a ver si eso uh, tiene, tiene algún cambio. Fijaros que aparentemente esta es, ¿vale? La que nos lleva de Walking, uh, de, la, de andar a parar. Entonces vamos a ver si. ¿Lo veis? Ahora para prácticamente instantáneo. Le estoy dando paro. Le estoy dando paro. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo mismo con la otra transición. Has exit time. No, nope, no tiene exit time. Porque si no, reproduce la animación completa. Y ya veis que eso no queda nada, nada bien. Entonces ahora le doy, paro. Le doy y empieza a andar enseguida, ¿vale? Y lo mismo cuando pasa al idle. Entonces ahora queda infinitamente mejor. Le doy, le doy, le doy, paro. Empieza a andar. Y anda enseguida, ¿vale? Ya no flota en esta parte. Importante, ¿vale? Es, es un detalle, pero cambia por completo el aspecto, la animación de esta parte. Entonces, lo siguiente que os voy a enseñar ahora es. Algo muy importante. Si os acordáis de los dibujos originales de Zanabot, si vamos a la web, ¿vale? Para que lo veáis un segundo muy importante, muy importante, muy importante. Vamos a ir a juntos desde casa.com, un momento. Para que veáis algo critiquísimo. Espero que encontré una foto de, de, de Zanabot la que os quiero poner. Fijaros, sí, está perfecto, ¿vale? Fijaros que Zanabot, originalmente, yo lo llamé Zanabot cuando vi este dibujo, porque me parecía una zanahoria. Y es que Zanabot tiene aquí abajo fuego verde de algún tipo, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacerlo. Y evidentemente no voy a modelar fuego activo en Blender, ¿vale? Pero sí que puedo aplicar aquí en Unity algo que se llaman partículas, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar a, 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 a colocar efectos de partículas dentro de vuestro juego. Lo primero que voy a hacer es, voy a venir aquí a Zenabot Listo, ¿vale? Y voy a ponerlo como un hijo de, de Zenabot. Para ello, le doy clic derecho y voy a venir aquí a añadir, ¿vale? Y vamos a añadir efectos, Particle System, ¿vale? Y por defecto, fijaros lo que me ha creado. Me ha creado un pequeño efecto de partículas, ¿vale? Muy muy chulo. La música que hicimos en el curso de música la vamos a poner. No me la han mandado, pero os voy a enseñar cómo poner música. Buscaremos algún sonido tonto, ¿vale? Algún guaf tonto. O haremos uno nosotros, iremos al creador de música de Google y os enseñaré una muy rápida. No tengo tanto estilo como David, eh, como, como David, como Dani Guirado, ¿vale? Pero la pondremos también, no os preocupéis. Entonces, voy a cogerlo, ¿vale? Eh, lo que es lo único que no... habrá que hacer una para, para hacerlo, pero, pero la ponemos sin problemas. Entonces, como os decía, me vengo aquí a la escena, ¿vale? Voy a venir aquí abajo. Fijaros que cuando tengo seleccionado el efecto de partículas, me aparece eh, esta ventanita que dice post, Restore, etcétera. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocarlo, ¿vale? Entonces, fijaros que para que esto se parezca a fuego, vamos a tardar un rato, ¿vale? Pero vamos a intentar hacerlo. Entonces, voy a venir aquí, vamos a, a, a mirar primero de lado, ¿vale? Y una vez más, lo que voy a hacer es, como me molesta, voy a quitar este bloque de, de, de ciudad, ¿vale? Entonces voy a seleccionar las partículas y fijaros que las partículas tienen claramente una dirección de emisión. Entonces lo primero que hay que hacer es cambiar esa dirección, rotarlo. ¿Vale? Entonces vamos a rotarlo hacia abajo. Perfecto. Como os digo, vale, hasta que esto sea fuego. Aquí falta mucho mucho curro. Me gusta jugar eh, entre el modo escena para editar y el modo game, vale. Fijaros que a pesar de que no estoy le dando a play, el efecto de partículas está en movimiento, por tanto puedo ver cómo está quedando, vale. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es lo que sigue. Voy a centrarlo desde arriba, ¿vale? Porque fijaros que tampoco estaba todo perfectamente centrado. Y eso a mí me vuelve loco. Entonces, voy a venir aquí. Y también lo voy a centrar justo donde debería estar, ¿vale? Perfecto. Entonces, ya tenemos una parte, por lo menos. Pero estas partículas son blancas, son muy lentas. Y no se parecen en, a, en nada. A nada que se parezca a fuego, ¿vale? En esta, en esta ocasión. Entonces, vamos a tener que currar un poco más si queremos hacerlas si y se parezcan a fuego. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente: voy a venir aquí, ¿vale? En el Particle System tienes un montonazo de opciones. Es una locura las partículas en Unity, ¿vale? Pero vamos a empezar por la básica, y es el color, ¿vale? Voy a cambiarle el color a las partículas para que sean partículas verdes, ¿vale? Entonces vamos a elegir un verde que nos guste y ya hemos mejorado por lo menos esta parte vale está, parece ahora una especie de árbol de navidad tirando musgo no lo sé vale pero le falta todavía lo que queremos la siguiente cosa que, que, que queremos hacer probablemente insisto esto tampoco lo he planeado desde el principio va a haber muchas cosas que tendremos que mirar aquí dentro pero quiero ir a renderer vale y fijaros que ahora mismo está en el modo billboard se llama vale que es básicamente una imagen plana que representa nuestra textura lo que voy a hacer es darle a stretch billboard y lo que hace es lo alarga lo estira vale esta parte entonces fijaros que el stretch ya nos da otra de, otra cosa bastante di, di, diferente y lo que voy a jugar es con el length scale justo aquí y eso fijaros que lo que hace es alarga esos puntos y los hace vale más fuego like por lo menos vale parece ahora ya un stream no una especie de jet que apunta hacia abajo está tirando fuego en esta en esta parte entonces hemos mejorado algo, ¿vale? Ese proceso. Pero sigue estando muy lejos pf, de lo que a mí me gustaría que fuera, ¿vale? La siguiente cosa que tenemos que hacer es irnos a la, emis a la emisión de estas partículas, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí tenemos eh, cuántas emito, ¿vale? El rate over time, es decir, cuántas emito o sea, a través del tiempo. Y eso cambia bastante del efecto, ¿vale? Si emito una, ¡pum, ¡pum, ¡pum! Es muy lento. Si emito 100, ¿vale? Emite un montón de partículas en esta parte. Entonces, esto ya empieza a parecerse más, ¿no? A un jet o algo parecido. Pero fijaros que me está emitiendo hacia los lados, pero entre medias me deja un hueco bastante importante. Entonces, me voy a venir aquí, ¿vale? En esta. En esta parte, y bueno, esta es la parte de, de shape, ¿vale? Esto es el shape del emisor. Y fijaros que así es un cono, ¿vale? Pero es un cono muy abierto. Entonces me da este efecto. Las partículas duran mucho, ¿vale? Y además está el efecto este colocado aquí. Entonces, lo que voy a hacer es: puedo jugar, ¿vale? Con el ángulo. Esto, evidentemente, no está moviendo bien. Pero puedo bajarlo, puedo bajarlo, puedo bajarlo, puedo bajarlo. Hasta conseguir algo más pequeñito, ¿vale? Más concentrado. Entonces, ahora fijaros que ya se empieza a parecer cada vez más, ¿vale? A lo que queríamos antes. ¿Verdad? Estupendo. Además de eso, también puedo colocarlo. Si quiero que haga un arco, si quiero que haga un loop o algo por el estilo. Entonces, fijaros que de esta forma, ¿vale? Lo que hace es. Tiene como un arco alrededor de esa parte. Puedo hacerle modo ping-pong. Tienes muchas cosas para jugar en cómo funcionan estas, estas partículas, ¿vale? Pero voy, yo voy a utilizar Burst Spread, que es exactamente eso. Veis que lo deja súper plano hacia abajo. Es un poco exagerado, ¿vale? A mí no, no me gusta excesivamente porque lo deja un pelín hacia abajo. Entonces, todo depende de lo, que queráis ha, de lo que queráis hacer. Yo, en este caso, ¿vale? Lo voy a dejar en random y le voy a quitar aquí el modo cero, ¿vale? Y lo voy a dejar colocado directamente así. Pero porque, insisto, a mí me gusta más. Aquí vosotros vais a elegir lo que, lo, que, lo que queráis hacer, ¿vale? La otra es el lifetime de las partículas. Es cuánto tiempo la partícula va a existir, va a estar viva. Entonces, si lo pongo cortito, la partícula muere antes de poder hacerse mucho más lejos de este modo. Entonces, puedo elegir, ¿vale? Cuán largo quiero que sea. Me voy aquí al modo game, ¿vale? Para verlo un poco mejor. Y quiero, claro, que se vea como esta parte. Entonces, fijaros. Yo creo que así da bastante el pego, como si fuese un jet, ¿verdad? Queda bastante, queda bastante chulo. ¿Qué os parece? Entonces, hemos creado nuestro primer sistema de partículas. Lo vamos a llamar fuego verde, esta partícula, ¿vale? O jet verde, porque esto no es fuego, es un jet verde. Estupendo. Y ya lo tenemos. Entonces, voy a recuperar el bloque de la ciudad. Lo voy a colocar. Me voy a ir a modo juego. Voy a guardar, por supuesto. Y me voy a ir a modo juego. Fijaros, oh oh, sí pero no, ¿vale? Cuando está parado da totalmente el pego, pero ¿qué ocurre? Cuando se está moviendo no sigue, va con el personaje, eso sí lo hace, pero no sigue a la parte del personaje que a mí me interesaba, ¿verdad? Entonces hemos fracasado en nuestro intento, pero oye, da el pego, o sea está, está ahí, está ahí, dale, le falta, le falta menos, le falta menos, entonces vamos a intentar ver qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que nos falta hacer. Fijaros que yo le he dicho adecuadamente, ¿vale? Que quiero que el jet verde sea un hijo de esta parte, pero Zanabot es más complejo, ¿vale? Que la cápsula que le hemos puesto a su alrededor, que es básicamente lo que está siguiendo ahora mismo. Entonces, si quiero mejorarlo, puedo, pero tengo que hacer un poco de trabajo. Vale, voy a venir aquí. Voy a parar el modo play. Y voy a buscar... Fijaros que cuando hemos importado a Zanabot tiene lo que es la malla con sus materiales, pero también tiene el armature. Es decir, los huesos que me traje, ¿vale? De Zanabot. Entonces, si os acordáis de nuestra estructura de Zanabot, eh, Zanabot tiene tres partes del cuerpo que empiezan abajo. Body, body 1 y body 2. Y de body 2 le salen las cosas. La cabeza, etc. Entonces, lo que voy a hacer ahora es... Voy a tomar el body y voy a colocar el jet verde como hijo del body, ¿vale? No como hijo de todo lo demás. Entonces, de esta forma seguirá a ese hueso. Y como ese hueso baila en nuestras animaciones, es muy importante que siga ese hueso. Vamos a mirarlo, vamos a darle... ¿Y qué ha pasado? Hmm. El jet verde, no sé dónde está, pero no está aquí, ¿vale? Entonces, voy a volver a cogerlo. Fijaros lo que me ha pasado cuando yo he metido el jet verde aquí dentro, ¿vale? Ha cogido y me ha cambiado la escala y me ha cambiado la posición. Ha cambiado de una posición absoluta, donde estaba antes, o relativa a la anterior pieza, a una relativa a la nueva pieza de la que ahora es hijo, que es básicamente, como sabéis, el body, ¿vale? Entonces, al hacer esto, básicamente lo que tengo que hacer es recolocarlo de alguna manera, ¿vale? Entonces voy a coger, voy a venirme aquí a jet verde en su transformada. Y vamos a ver qué ha he hecho con él. No sé ni dónde está ahora mismo, ¿vale? Entonces lo voy a colocar en 000 y le voy a colocar la escala en 1, 1, 1. ¿Vale? Que, es el, que era el principal problema, parece ser. Entonces, si lo miramos, fijaros que ahora sí, ¿vale? Está aquí dentro. Parece. Entonces, vamos a cogerlo de nuevo. Voy a guardarlo. Fijaros cómo me aprovecho de la forma que tiene Zanabot, porque el cono saca las partículas por el otro lado. Pero estoy utilizando el cuerpo de Zanabot para ocultar la parte de la partícula que no me interesa. Entonces, fijaros que ahora sí, cuando me muevo con Zanabot, ¿vale? Zanabot va y la animación está directamente con esto. Entonces, ahora sí, Zanabot se mueve. ¿Sabéis lo que le falta a esto? Algo muy importante. El fuego hace luz, ¿vale? En este caso, el fuego verde hace luz verde. Por tanto, nos queda, para hacerlo un poco más realista, nos falta colocarle aquí a Zanabot, ¿vale? Eh, una luz. Entonces, voy a colocar... Y la voy a colocar en el mismo sitio donde he colocado lo mismo, ¿vale? Voy a colocar en el body, clic derecho, light, point of light, y vamos a hacerlo más pequeño, vamos a hacerle aquí escalar, ¿vale? Voy a, perdón, no a escalar, voy a bajarle el rango, ¿vale? Así, vamos a poner un rango más pequeñito. Vamos a ponerle incluso que sea una luz de tipo spotlight. Las partículas deberían lanzar algo de humo, también me, lo, también me lo creo, también me lo creo. Podemos hacer partículas de humo, vamos a mirarlo. Entonces voy a, co voy a colocarlo así, ¿vale? Y lo que voy a hacer es. lo que sí que vamos a poner un poco de color. Mientras tanto, en el chat eh, me decía Concretef. ¿eh? ¿Cómo es? Concretef. Entonces, Concretef, ¿me puedes decir cómo harías eso? ¿Cómo harías para que hiciese humo? ¿Qué se te ocurre para esa parte? Mientras yo hago la luz. Voy a ponerle más intensidad a esta luz, ¿vale? Porque fijaros que de momento no ilumina mucho. Y voy a poner quizás un pelín más de rango para que ilumine, ¿vale? Queremos que ilumine por donde pasamos en esta parte. Entonces vamos a colocarlo así. Voy a poner aquí una luz... No sé, cinco por lo menos. Fijaros que ahora empieza a haber demasiada luz para mi gusto, ¿no? Cuando quiero que las cosas brillen mucho es cuando hay mucha luz para mi gusto. Puedo también hacer un punto... O oh, direccional, ¿no? Pero podría hacer un spot, ¿vale? Que son como eso, ¿no? Una parte así que colocada hacia abajo... Dale un poco de spot angle, dale un poco de rango, y básicamente me da una luz, ¿no? Más del tipo que a lo mejor busco. Entonces me voy a venir aquí el lateral, voy a hacer que evidentemente vaya hacia abajo, ¿vale? Y lo mismo, ¿vale? Va hacia abajo, pero si se mueve, irá hacia donde tiene que estar. Entonces aquí lo tenemos, ¿vale? Nos dice Concretef unas partículas casi transparentes y hacia arriba. Pues estoy de acuerdo, ¿vale? Entonces, fijaros que ahora ya esta luz no la veo porque esta cámara está muy cerca. Entonces voy a coger y voy a editar un pelín mi, mi escena. Vamos a coger aquí la main cámara. Vamos a tirarla un poquito para atrás. Porque estamos muy cerca, ¿vale? Dar que así, a lo mejor. Voy a guardar la escena una vez más. Y fijaros que. No es una pedazo de luz, de hecho casi me arrepiento De haberla hecho spotlight, es demasiado Perfecta, ¿no? En, en esta parte, entonces Voy a volver a cambiarlo, el punto Vamos a ponerlo como point ¿Vale? Y este yo me, me lo creo más, ¿vale? En esta parte, entonces fijaros Es un pequeño efecto, no es una locura, ¿vale? Pero le añade bastante a nuestro juego ¿Vale? Le añade bastante a nuestro juego Nos decían que queríamos eh, Hay que colocar humo a estas partículas, ¿verdad? Y me, lo, y me parece bien, o sea, creo que estaría Muy, muy chulo colocar humo el humo es diferente, ¿verdad? El humo tiene unas condiciones muy distintas a las de una partícula, pero vamos a funcionar de la misma manera. Vamos a irnos a body, vamos a colocar un efecto nuevo, vamos a hacer particle system, ¿vale? Y el humo tiene varias cosas. El humo es lento, ¿vale? Y el humo va hacia arriba. Entonces, vamos a empezar en hacer ambas cosas. Voy a cogerlo, ¿vale? Voy a cogerlo, vamos a cogerlo por el lateral, lo voy a girar, ¿vale? Para que vaya hacia arriba. Y un poco hacia atrás, ¿vale? Hacia atrás del personaje, Es será algo de este estilo, ¿vale? Y esto vamos a verlo, porque estas partículas son blancas y son lentas, ¿vale? Entonces, potencialmente. Esto podría ser humo, ¿vale? <laughs> no, no lo ves. Pero podría serlo. Si lo hacemos un pelín mejor, ¿vale? Esto podría ser humo en esta parte. Fijaros que como he cambiado la luz fuera de, no, no me lo he guardado, ¿vale? Que lo he hecho en el modo juego. Entonces, aquí tengo que cambiarlo al modo point, que si no, no me lo cambia. ¿Vale? Entonces, las partículas. Vamos a verlas de nuevo. Podría ser humo, ¿vale? Pero todavía le queda bastante para ser humo. El, para ser el humo low, humo low poly de alguna forma. Entonces voy a coger el particle system y vamos a empezar a jugar con él una vez más. Evidentemente, al ser humo va a tener que ser gris, ¿vale? Casi negro en esta parte porque quema muy, quema muy fuerte. Entonces vamos a ponerle un color negro casi gris. Vamos a tener que hacer. A mí me gustaría que fuese bastante más. Eh, de Menos alto, ¿vale? Porque me molesta en la vista del tubo, entonces voy a hacerlo aquí. Y ahora lo que habría que hacer es también el tamaño de la partícula debería ser bastante más grande, ¿vale? Entonces fijaros que aquí en el tamaño de la partícula puedo colocar esto en un tamaño bastante más grande. ¿Qué ocurre? Esto me va a tapar bastante el zanabote en, en sí mismo, entonces probablemente voy a querer hacerlo un poco más pequeño, un poco más corto, habrá que probarlo, ¿vale? Vamos a mirarlo de nuevo. Y fijaros, ¿ves? Tiene muchos problemas, ¿no? Este, este humo. Es es humo, ¿vale? Funcionar, funciona. Pero no es el humo que estamos buscando. Hay que hacerlo bastante más sutil porque si no nos tapa el personaje. Insisto, todo esto ya ahí va vuestra creatividad, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es varias cosas. Voy a hacer que dure menos, ¿vale? Voy a hacer que dure bastante menos. Voy a hacer además que saque menos partículas. Fijaros que ahora saca hasta un máximo de mil partículas. Voy a hacer que saque una décima parte de eso. Voy a hacer que saque solo 100, ¿vale? De esta parte y voy a incluso bajarle un poquito más vale está el tiempo de vida entonces va a ser un humo muy muy sutil vale en esta parte pero ahí está todavía sube un pelín perfecto vamos a verlo mejor ahora verdad yo creo que sí entonces de esta manera vale podemos colocarlo y tal pero bueno yo os digo que tenemos que mirar y ir, ir apreciándolo fijaros además que el humo no sale exactamente donde yo quiero pero bueno, se puede ajustar. Entonces, jugad con esto, ¿vale? Jugad con, con las luces, jugad con, jugad con las partículas y veréis que hay mucho. Fijaros aquí, debido a por dónde va la, la animación, el fuego no sale exactamente de donde a mí me gustaría, ¿vale? Entonces, hay que colocarlo, hay que con, con, un, pelín de, con un pelín de cuidado. La otra cosa que, que, que quiero hacer, eh, porque quería usar la Store, yo uso mucho la Unity Asset Store, porque como os dije hay un montonazo de cosas, además, eh, o gratis o, o, o muy baratas. Que añaden mucho a tus juegos. Entonces, lo, como os dije el otro día, ¿vale? Yo tengo un montón de assets comprados, pero el que, el que quería que os bajaseis, y hoy eh, he tomado el, 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 la, la iniciativa, ya me lo he bajado, ¿vale? En, en esta parte para no tener problemas, ya lo tenía bajado. De hecho, creo que lo tenía bajado, a ver. Sí, ¿vale? Entonces le voy a dar a importar y me lo voy a traer entero a, a mi carpeta. Que creo que lo había hecho antes para que hoy no me pasase lo mismo. Entonces, aquí en assets tengo una carpeta nueva con un montón de assets nuevos que no son míos, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a venir aquí a la escena y voy a coger el material de Zanabot, ¿vale? Que si os acordáis, era el material que venía por defecto desde, desde Unity, ¿vale? Y lo que quiero es, voy a crear otro material para Zanabot, ¿vale? Entonces, si me vengo aquí a Zanabot, fijaros que tengo los, el material, el zanahorio, etcétera, etcétera, todo lo que había cogido. Entonces, estos materiales no están creados, ¿vale? Eh, dentro, de, dentro de Unity. Son los que me traje con el FBX desde Blender hasta Unity. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: voy a hacer en materiales, clic derecho, crear material. Y me voy a hacer un zanahorio, un uh, nuevo, ¿vale? Para, para Zanabot. Entonces lo voy a tomar, ¿vale? Esos assets son gratis. El que te he enseñado, el MKtoon Free, es gratis. Hay muchos que son de pago, hay muchos que, que son gratis. Tú eliges lo que te bajas. Yo en todos mis cursos solo voy a utilizar assets gratuitos, este que me he bajado el mk2 free es 100% gratis ¿vale? entonces voy a venir aquí, no, me, me, me lo preguntaban en el chat, por lo, para aquellos que luego me veáis grabado, ¿vale? estaba en la pregunta del chat de Twitch, entonces voy a cogerlo voy a seleccionar un color naranja vamos a ver, algo más luminoso por favor a ver si consigo un naranja, por Dios Víctor, naranja Vale, vamos a coger un naranja Vamos a coger este naranja, ¿vale? No es tan na naranja zanahorio como me gustaría A ver, voy a cogerlo con la gota de agua Y voy a coger este naranja Perfecto, ahora sí Entonces, voy a coger este naranja Y lo que voy a hacer aquí es, en el shader, ¿vale? No es un 80% gratis, dice Nico. No. Este de aquí, ¿vale? El MKToon Free, es free, ¿vale? El que el que estoy utilizando. Este de aquí es 100% free en esta en, en esta. en esta parte, ¿vale? Es totalmente gratis. Ya os digo, hay otros, ¿vale? Que está, ahora están de oferta, no sé qué, pero este de aquí es 100% free. Y los hay muchos, ¿vale? Hay un montón de assets dentro de la store free. Y de hecho, incluso puedes filtrar cuando buscas, ¿vale? Dentro del la, de la asset store. Por ejemplo, vamos a poner que estoy buscando una waterfall Y hay 5 dólares, 30 dólares, carísimo Entonces lo que voy a hacer aquí es Puedo coger en los, en los filtros, ¿vale? Sort by relevance y le pongo price low, low to high Y fijaros que el primero de ellos, por ejemplo, es free, ¿vale? En esta parte Si buscáis otras cosas, también las encontraríais, ¿vale? En, en esta parte, eh, evidentemente, hay muchas que son de pago Hay muchas que son gratuitas Entonces, como os decía, creo el material Y aquí, en el, en el shader me ha aparecido una, un nuevo tipo, MK, que es eh, creado por, por esta persona. Y tiene una forma que es Toon. Y vamos a darle Free. Y me crea esta especie de dibujo animado, esta especie de textura de dibujo animado. Que voy ahora a poner en Zanabot. Y vamos a ver lo que ha hecho esto. Fijaros lo que ha hecho. Me voy a venir aquí. Y fijaros que ahora está como dibujado, ¿vale? Tiene como un efecto como dibujado. Pero. No es tan así como a mí me gustaría, ¿verdad? O sea, yo a mí me gustaría que fuese más. ¿Veis? Le voy a poner aquí un, un fondo para que parezca todavía más un dibujo animado, ¿vale? En esta parte, perfecto. Y además de eso, en el. aquí en la luz, ¿vale? Fijaros que la luz tiene un efecto, le hace brillar como mucho, ¿no? En esta parte. Entonces, quiero que brille con las luces, por supuesto, pero no quiero que brille tanto con las luces. ¿Vale? Entonces, fijaros que queda como coloreado, como un dibujo animado. Le da un efecto totalmente distinto. Pero es el efecto que yo estaba buscando, ¿vale? Yo quería hacer, ¿vale? Que sea una parte de esto Entonces, fijaros, ¿vale? Cómo queda Entonces, tengo aquí diferentes parámetros, ¿vale? El light smoothness El rim Entonces, la sensibilidad Las sombras O sea, puedo jugar un montón con Zanabot, ¿vale? Con, con el material Yo, de momento, voy a jugar un pelín, ¿vale? Con esta parte Shadow intensity Shadow color Tengo un montón de, un montón de cosas, ¿vale? Especular, ¿vale? Y puedo ver aquí el... Mirad, ¿Vale? Lo que le afectan los especulares. Pues lo voy a hacer un pelín más pequeño. Yo os digo, os invito, ¿vale? A que juguéis con esto. Pero es súper divertido. Y os permite generar... Estas animaciones de este, de, de este estilo, ¿vale? Que tienen... Pues bastante más gracia. Bastante más gracia. Entonces... La siguiente cosa que nos queda... Ahora mismo, ¿vale? O la siguiente cosa que vamos a hacer... Es... De momento Zanabot está... Bastante aburrido en este. en este mundo que le ha tocado, ¿verdad? Se puede mover, sí, puede chocar con cosas, tiene luces, tiene humo, tiene un poco de todo, ¿vale? Pero le faltan cosillas. Fijaros que el humo, como lo estaba editando en modo juego, eh, se me ha quedado todavía un pelín más grande de lo que yo quería, ¿vale? Entonces voy a bajarle el Lifetime para que se quede un poco más pequeño, para que no me moleste en la, en la animación. Pero, vale, vamos a guardarlo. Y lo siguiente que voy a hacer es: necesitamos que Zanabot. Haga algo, ¿vale? Haga algo y ¿qué vamos a hacer? Tiene que combatir contra alguien en este caso. Por cierto, una cosa importante en este, en este punto, ¿vale? Es lo que sigue. Lo que va a intentar hacer es. Eh, para, para que interactúe con algo, que van a ser sus enemigos. Lo primero que deberíamos hacer es que Zanabot sea capaz de atacar, ¿vale? Que, que haga algo, por ejemplo, cuando pulso el espacio o algo de este estilo. Entonces, voy a ir a Zanabot Controller, ¿vale? Vamos a ir un segundo. A Zanabot Controller en nuestro código. Tu, 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 tu. Perfecto, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, voy a tomar eh, una cosa más que es el input, ¿vale? Y una vez más, ahora mismo os prometo, de verdad, que no me acuerdo, ¿vale? De eh, cómo se toca una tecla, cómo se, coge, cómo se coge una tecla en Zanabot, ¿vale? Pero da igual. ¿Por qué? Porque voy a coger y voy a empezar a mirar. Sé que será un get, porque si existe un get axis, tiene que haber un get button o un get key, ¿vale? Get key down. Entonces, cuando baja una tecla. Get key down. Perfecto. Y get key down toma, ¿vale? ¿Qué, ¿Cómo toma? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué información tiene? Un keycode key. Lo mismo, no tenía ni idea, os lo prometo. Entonces lo voy a coger y le voy a decir que coja el keycode. A ver si tiene un espacio. Space, perfecto. Input key code down, space. ¿Vale? Y además de eso, get key down va a devolver algo, ¿vale? Que va a devolver. Un booleano, ¿vale? Es un bool input getKidan. Entonces lo que nos va a dar es un true o false. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que cuando yo pulso el espacio, haga algo. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a coger el espacio. Y voy a hacer lo que todos hacemos: debug.log. Has pulsado espacio. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Pues poner ese mensaje, básicamente. ¿Dónde lo va a poner? Pues no va a ser en un bocadillo que salga de, de zanabot ni nada por el estilo. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, le voy a dar, le voy a guardarlo, fijaros una vez más, cómo recompila. Vamos a darle al play, y lo que va a ocurrir es lo que sigue. de aquí, ¿vale? Y vamos a ir a la consola. Entonces voy a pulsar espacio. Y me sale un, dos, tres, cuatro veces. Has pulsado espacio. Bien. Ya estamos en un sitio mejor, pero yo no quiero que haga eso. Yo lo que quiero que haga es que dispare, ¿vale? Con el espacio vamos a disparar hacia adelante. Entonces, disparar es un mecanismo complejo, ¿vale? Disparar implica un montón de cosas. Disparar implica que yo, cuando de mis manos, ¿vale? O de donde sea, saque un algo que sale volando hacia la dirección en la que estoy mirando, básicamente. Eso es una bala, ¿no? Es Aparece algo que tiene una cierta velocidad, una cierta dirección y que se mueve hasta chocar con otro algo. Esa es la definición de una bala. Muy, muy simple, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer exactamente eso. Voy a venir aquí y lo primero que me voy a crear es una bala. Entonces, voy a poner aquí y voy a crear un 3D Object. Vamos a crear, por ejemplo, una esfera y le voy a llamar bullet. ¿Vale? Bullet. Con dos seres, Víctor. Entonces, vamos a ver dónde, se, dónde la ha aparecido. Para empezar, ¿vale? Entonces, fijaros que tengo la esfera aquí. No es mal sitio, ¿vale? En esta, en esta parte. Pero vamos a colocarla en este, en este punto, ¿vale? Por ejemplo. Perfecto. Y lo que quiero es que la bala vaya hacia adelante, ¿vale? En, en este punto. Entonces, quiero que se mueva. No podría lanzar mini zanabots. <laughs> podría lanzar mini zanahorias, sin lugar a duda. De hecho, vamos a hacer que podría incluso lanzar mini zanahorias en esta, en esta parte, porque Zanabots tiene un montón, de, un montón de polígonos, pero lanzar zanahorias me gusta, ¿vale? Lanzar zanahorias me parece que es necesario incluso. Entonces, le voy a dar aquí, eh, me encanta hacer esto con, con Twitch, porque se os ocurren cosas que a mí no se me ocurrirían, ya os lo digo. Entonces voy a venir dentro de esta parte, entonces tengo varios problemas, ¿no? Como si quiero hacer una zanahoria, eh, aquí no tengo, tengo cubos, tengo esferas, tengo cápsulas, tengo cilindros, eh, está complicado, ¿vale? Es decir, no tengo, por ejemplo, una pirámide, que aquí sí que me ayudaría mucho a hacer una pirámide. Pero como la idea es tan buena, ¿vale? Voy a coger. Y voy a coger a Blender. No pasa nada. Me voy a sacar Blender muy rápido porque me ha gustado demasiado como para no hacerlo. Vale, así que la voy a coger. Vamos a lanzar Blender muy deprisa. Es demasiado bueno para no hacerlo. Entonces, hoy creía que no íbamos a usar Blender, pero veis. Al final siempre se usa Blender. Blender es una, es una gran herramienta. Entonces, voy a lanzar Blender. ¿No lo estáis viendo? Perdón. Y voy a crear una zanahoria muy deprisa, ¿vale? Entonces voy a venirme aquí, shift, at, le voy a dar a crearme un cono, precisamente porque en Blender sí tiene conos, ¿vale? Entonces ya tengo aquí a mi cono, y lo que voy a hacer es varias cosas eh, con mi cono. Lo primero de ellos es. Quiero rotar el cono, ¿vale? Porque quiero que sea como una especie de proyectil. Voy a ir a la vista a la lateral, voy a darle a rotar en X, 90 grados, ¿vale? Para empezar. Entonces, eh, esto. Vamos a darle a N para ver en qué dirección va. Es importante que vaya hacia adelante, ¿vale? Entonces, las I's, que son hacia donde va aquí, ¿vale? Van en negativo. Entonces, yo quiero que vaya en positivo en esta, en esta parte. O sea, la grab, ¿vale? Esto está yendo ahora mismo en I. Y, y esto es la I positiva. Entonces, voy a hacerle rotar en I 180. Perdón, rotar en X 180 para que apunte hacia donde quiero que apunte. Entonces, voy a darle a escalar en I. Vamos a hacerlo más largo. Perfecto. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a hacerle... Eh, tiene muchos lados. Me, me he equivocado, Vamos a hacerlo de nuevo. Espera. Vamos a ponerle en 3, ¿vale? Vamos a ponerle en 1, perdón. Shift-Add. Vamos a añadirle un cono. ¿Vale? Mesh-Cono. Lo voy a escalar en Z. Vamos a hacer así, escalar en Z, para que quede como un cono. Pero perdón, lo que quería hacer era... Ponerle menos vértices, vamos a ponerle solo 8 vértices, porque si no va a ser una bala muy muy complicada y no quiero añadir tantos puntos a mi escena y más en algo que voy a tener muchas, ¿vale? Que son balas. Entonces, en uno lo estoy viendo de frente y quiero que mire hacia mí. Entonces le voy a dar rotar en Y, perdón, rotar en X, menos 90, ¿me hemos dicho, Uy, rotar en X, menos 90, menos 90, Uy, rotar en X, menos 90, vale, perfecto, entonces, fijaros, que, ¿vale? Que ahora ya está. Como debe estoy mirando de frente por lo tanto tiene esta parte así y va a ir de frente avanzando en x entonces lo escalo en y como lo veis ahora lo voy a escalar voy a coger solo esta cara voy a ir al modo de edición con tabulador voy a coger esta cara la voy a escalar para que quede un poco más zanahoria like vale y por supuesto va a tener dos partes nuestra nuestra bala vale y una va a ser el ramillete de la zanahoria. Porque si vale la pena hacerlo, lo hacemos de las dos maneras. Entonces, lo cogemos. Vamos a tener que colorearlo, ¿vale? De la misma forma que coloreamos eh, a zanahoria el otro día. Entonces, lo voy a coger. Vamos a coger aquí en modo wireframe. Voy a cogerme todas estas caras de aquí. Y vamos a crear un material como tipo paleta, como hicimos el otro día. Voy a venir a Shading. Le voy a crear un material. ¿Vale? Perfecto. Vamos a añadirle un nodo. Que sea añadir eh, textura, imagen de textura. Lo conecto. Todo esto, ¿vale? Estoy yendo muy, de, muy deprisa, pero es porque ya lo hemos visto en otros tutoriales, ¿vale? Entonces no os vuelvais locos. Esto os prometo que está en los vídeos anteriores que hemos hecho de Zanabot. Entonces voy a cogerlo, ¿vale? Voy a tomar la paleta de 32 colores. Y fijaros que me vuelve a hacer este efecto que, que, que ya conocíamos, ¿vale? Me voy a ir ahora a, a Texture Paint. Voy a coger, perdón, a UV Editing, ¿vale? Me voy a coger todas estas caras, voy a coger, de hecho, primero todas las caras, voy a seleccionar los puntos aquí a la derecha con A, escalar en cero, me la voy a llevar, oh, me voy a llevar los puntos al color de la zanahoria y ahora voy a, bueno, me falta ver, perdón, vamos por partes, me falta coger aquí y decirle que quiero ver la textura. Vamos a hacerle también que vea cavity grande, valley, devo field. Perfecto. Y ahora, desde aquí, cojo el número 3, me vengo en Z wireframe, selecciono lo que quiero que sea verde. Me vengo a este lado y muevo solo los puntos seleccionados al color verde. De este modo, si lo hemos hecho todo bien, nos debería quedar una magnífica zanahoria. ¿Qué os parece? ¿Os convence? ¿Como bala? A mí me convence bastante. Ahora, lo que quiero hacer es que su origen, ¿vale? El origen, fijaros que ahora mismo está en el centro. Quiero que el origen esté en esta cara de la bala, porque si no vamos a tener problemas para moverlo, para moverlo en Unity. Pero es una bala, yo creo, vamos, de diseño, ¿eh? Esta es una bala de diseño. Entonces, voy a venir justo aquí, ¿vale? Van a ser misiles casi más que balas. Voy a tomarlo en modo edición. Voy a seleccionar esta cara y le voy a dar a Shift S para hacer Cursor to Selected. El cursor se ha movido aquí y ahora le doy a tap, objeto, set origin, origin to 3D cursor. Esto que parece una chorrada, pero ahora fijaros que el punto, el de origen del objeto está justo aquí. Esto es muy importante cuando me lo lleva Unity. File, exportar, fbx. Nos dicen en el chat, única en el mundo para Zanabot, sin lugar a dudas, te lo digo ya. Entonces voy a hacerlo exportar, me lo voy a llevar a mi carpeta de materiales, ¿vale? Esto la semana que viene lo tendréis en la carpeta de, de materiales para aquellos que no me hayáis podido seguir ahora, ¿vale? Entonces me voy a ir a exports fbx y le voy a poner aquí Sana Bullet. Perfecto, exportar a fbx. Entonces, lo, lo he exportado a fbx, ¿vale? En esta, en esta parte es hora de llevárselo. Entonces vamos a salir aquí, vamos a venir al proyecto, assets, me voy a venir a los fbx, importar nuevo asset. Me voy a ir a la carpeta que tocaba: Desktop, eh, Zanabot Materials, Exports, Zanabullet, Importar. Vamos a ver. Oh, yeah. <laughs> Vale, ha pasado exactamente lo que yo no quería, y es que la bullet vaya hacia hacia adelante. Pero bueno, va a ser al revés, va a ser una bullet muy rara, ¿vale? La parte verde es la que explota, en lugar de la naranja. Y, el, y va a dejar además un trail, ¿vale? Va a dejar una bala naranja. Entonces, ya tenemos a nuestra zana bullet, ¿vale? <laughs> vale, esto es de decir, insisto, esto es lo bueno que tiene hacerlo por Twitch. Si esto lo hubiese grabado en YouTube, no se me hubiese ocurrido hacer una zana bullet zanahoria en mi vida. Así que muchas gracias por el consejo esto ha mejorado el juego yo creo considerablemente vale no hay ninguna duda ha merecido la pena entonces voy a guardar vale una vez más tenemos aquí a mi zanabullet y para que zanabullet se mueva vamos a tener que darle pues movimiento no hay más vale entonces vamos a venirnos eh, voy a colocar un, un nuevo script en, en el componente vamos a darle a new script vale y vamos a hacer zanabullet fly vale zanabullet fly entonces, Zana Fly va a hacer lo que sigue. Vamos a cogerlo. Creamos ese, ese script, ¿vale? Tardará un pelín. Vamos a abrirlo. Perfecto, entonces lo que queremos hacer claramente que es moverlo hacia adelante, a una cierta velocidad. ¿Vale? Entonces, esto por fortuna ya sabemos cómo se hace. Moverlo hacia delante a una, a una, a una cierta ve velocidad. Ya lo hemos hecho antes. Solo que en el pasado, ¿vale? Lo estábamos cogiendo con una, un cierto movimiento, ¿vale? Un cierto vector de movimiento en esta parte. Entonces, yo ahora quiero que vaya hacia adelante. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero me voy a copiar, voy a hacer trampa, voy a venir hasta la bullet fly y le voy a dar a transform translate movement. Y fijaros que aquí ya me está diciendo, oye. Aquí tienes problemas Movement no sé qué es Speed no sé qué es Entonces vamos a darle Public float eh, Speed Es igual a No sé 10.0f Seguramente para una vara sea lento Pero lo vamos a ver ahora Y el movement me lo voy a inventar yo ¿Vale? Vector 3 eh, Movement Y de hecho esto lo puedo hacer Incluso porque el movement no va a cambiar, ¿sabes? Siempre quiero que vaya en la misma dirección. Entonces voy a colocar eh, vector3 movement. Y ahí voy a decir que quiero que movement sea. Perdón. New vector3. Vale. Y va a tener un 0, 0, 0. Entonces esto, básicamente aquí no se movería, ¿no? En, en, esta, en esta parte. Vamos a mirar qué eje es el que queremos en que se mueva. Tenemos que se mover el eje azul. El eje azul en este caso es el Z aquí. Entonces es el tercero. Vamos a hacer que vaya a 1.0F multiplicado, ¿vale? Por el, por el speed en este caso. Entonces vamos a colocarlo y vamos a volver al modo escena. Como ya me conocen mis compañeros, me han puesto dos horas. A pesar de que yo dije que solo sería una hora y media, pero como estamos aquí en faena, es muy probable que las use, ¿vale? Entonces vamos a darle. Fijaros. Es lento de narices. Pero se está moviendo. No hay ninguna duda, ¿vale? Adiós, Zana Bullet. <laughs> vale, entonces. Como os dije. La bala se mueve. Otra cosa no, pero se mueve. Entonces. Eh, ya tenemos un, una parte de la, del comportamiento de, de, de la bala. De momento, lo voy a dejar así. Ridículamente de, lento. Porque quiero que podamos ver otras cosas que necesitamos en esta, en esta en esta bala. Entonces, lo siguiente que quiero hacer es: la bala debería tener eh, un, un, un objeto también, ¿no? Es decir, quiero que pueda colisionar. Entonces le vamos a poner aquí un box collider, que es el más fácil de todos, ¿vale? Una caja alrededor. Entonces, fijaros que le he colocado esta caja verde alrededor para que pueda chocar con cosas. Y le voy a meter también un rigid body porque tiene que tener un cierto peso. Queremos que haga un poco de parábola, ¿vale? Cuando se mueva hacia adelante. La podremos exagerar más o menos, dependiendo de lo que pese, pero queremos que lo haga, ¿vale? En esta. en este. en este punto. A pesar de que nosotros no le hemos dado una fuerza, ¿vale? A esta. a esta bala. Lo que hemos hecho es. ¿Y Zanabot, cómo las va a disparar? Muy buena pregunta. No te preocupes, que llegaremos, llegaremos. Entonces, lo siguiente que, 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 que quiero hacer, ¿vale? En esta Zanabullet es... Eh, voy a tomarla y voy a hacer que dibuje la traza de la bala es decir, quiero que deje como una traza al final, esto lo podría hacer con partículas pero si tengo un montón de balas disparando, ¿vale? vamos a tener un montonazo de, 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 de partículas a medida que se mueve entonces eso va a ser un problema importante lo que voy a hacer, ¿vale? es lo que sigue, voy a coger la, la bala y le voy a añadir un componente que se llama Trail Renderer y Trail Renderer es exactamente lo que parece ¿Vale? Es un elemento Que lo que hace es dibuja detrás Una cola en esta parte, entonces voy a colocar Por supuesto la cola, ya os podéis imaginar De qué color será, ¿vale? Vamos a coger aquí, voy a coger que sea de color naranja Estupendo Y fijaros que tiene una width de 1 Esto va a ser probablemente muy largo ¿Vale? Pero vamos a probarlo Simplemente para verlo Entonces, ¿qué está pasando ahora? 1 ya tiene, ¿vale? El movimiento. Entonces, lo primero que ha hecho ha sido caer. Y lo siguiente que está pasando, si os fijáis, es está yendo para adelante, ¿vale? En esta, en esta parte. Y fijaros incluso, ¿vale? Que cómo ha pasado por ahí con el rigid body, pero ya está funcionando, ¿vale? En, en esta parte. Le falta mucho para hacer un láser, ¿vale? Pero está mejorando. Entonces, tengo varias cosas un poco extrañas. La primera, esto es un poco grande para lo que yo quiero. Entonces, fijaros aquí con el width, ¿vale? Puedo bajarle. Cuán grande o cuán pequeño quiero que sea esta línea que está dibujando. Entonces la voy a colocar, por ejemplo, en 0,5, que yo creo que está bastante mejor. Pero lo que más me preocupa, ¿vale? No es eso, es el hecho de que está dibujando algo rosa ahora mismo. Parece que no tenga ese material eh, como, como debe, ¿vale? Entonces vamos a hacerle un color fijo, que va a ser este. Vamos a quitarle aquí, eh, que no sea tal, sino simplemente sea naranja y vamos a ver si conseguimos que lo emita bien, vale, entonces va a venir aquí, lo mismo, vale, fijaros que aquí puedo ver perfectamente cómo hace esta parte fijaros que con el tiempo puedo ver cómo cae y lo y después continúa, vale, en, en esta en esta parte, entonces el motivo por el que creo que está haciendo esto es por el tema de los materiales, está aquí el material, efectivamente, vale, está, pues, está esperando un material y como no encuentra ningún material me lo pinta así. Entonces voy a coger, voy a meterle en el Zanabullet. Voy a venir aquí al Trail Renderer y le voy a dar un nuevo material que va a ser el material que hemos creado para, para Zanabot, ¿vale? Que lo voy a llamar Zanahorio Cartoon. Zanahorio Cartoon. Me piden por el chat también cómo vamos a dispararlo, cómo vamos a hacer pistolas. No os preocupéis, que lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver, vamos a ver. Si pillo la bala todavía, quiero verla. Naranja, sí. Vale, entonces fijaros que ahora ya así. ¿Vale? La bala está dejando su cola, ¿vale? En esta, en esta parte. Entonces, la bala tiene un láser larguísimo, ¿vale? En esta parte, pero fijaros que su vida es relativamente corta. Fijaros, además, cómo ha llegado a un punto donde ha chocado con algo y por tanto ha parado, ¿vale? En, en, en esta parte. Entonces, en, en este punto se ha quedado parado en esta, en esta parte. Entonces, tenemos que aprender un montón de cosas, ¿vale? Lo primero, la bala tiene que tener una cierta velocidad y más vale que sea un poco más rápido que esto. Así que ahora sí ya vamos a probarla, ¿vale? Y vamos a ver lo rápido que, puede, que podemos hacerla ahí. Entonces, voy a, co a, co a coger lo mismo. Para hacer el truco de probarla, voy a colocar perdón, esto a 0.5. Recordad que lo que cambiamos en Play no se hace. Play solo es para probar. Zanabrio Cartoon y tal, dejamos el material. Entonces el Trail Renderer ya está funcionando. Ahora lo siguiente que, que quiero hacer es, voy a guardar mi escena, ¿vale? Perfecto. Y voy a venir aquí. Entonces la zanahoria, que evidentemente cae, ¿vale? Pero lo que quiero hacer ahora es acelerarla. Voy a esperar a que pase el paso de cebra. Y después la voy a acelerar aquí en speed. Fijaros que ni puede pasar, ¿vale? Entonces vamos a darle más velocidad, más velocidad, más velocidad. Esta no está mal, pero vamos, va a tener que ser bastante alta. Vamos a multiplicarla por 10. Vamos a multiplicarla por 100 de momento, ¿vale? Que vaya a 100. Y vamos a hacer lo siguiente, es que aparezca ¿vale? en la mano de Zanabot, en esta parte. Entonces, de momento, ¿vale? eh, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a, voy a hacer un truco bastante típico en, en estas cosas, que es el coger ¿vale? la mano de Zanabot como origen en este, de esta parte. Entonces voy a venir a Zanabot listo y voy a crear aquí en la mano, ¿vale? voy a coger en su mano derecha. Fijaros que están a... tenía un brazo muy largo, como os acordáis. Hand R, ¿vale? Y le voy a crear un objeto vacío dentro. Crear empty, y lo voy a llamar Bullet Origin. De momento lo va a disparar desde la mano, ¿vale? Tipo Iron Man. Bullet Origin, ¿vale? Entonces, Bullet Origin tiene una serie, una serie de propiedades. Y mi único motivo para usarlo, fijaros que Bullet Origin está justo aquí, donde está la mano, ¿vale? Y de hecho, lo voy a bajar un poquito para que esté al final de la mano y no al principio. Bullet Origin. Está vacío, no es nada. Más que una posición en esta, en esta parte. Entonces, lo que quiero hacer ahora es, voy a guardarlo. Y me voy a ir una vez más al script de Zanabot. ¿Vale? Porque Zanabot es el que tiene que disparar. Entonces, voy a coger la Zanabullet. Y la voy a crear como un prefab. Me la voy a coger aquí. Y la voy a colocar como original prefab. Zanabullet. Y fijaros que tiene su script, su trail renderer, su collider, su rigid body, todo. Lo cojo. Y la elimino de la escena, ya no la necesito en la escena Porque ahora voy a crearla directamente desde aquí Entonces, vamos a coger a Zanabot ¿vale? Una vez más, Zanabot listo Y me voy a ir a su script Zanabot Controller ¿Qué quiero que hagas cuando pulso espacio? Pues aparte de decir que he pulsado espacio Quiero que hagamos una instanciación de un prefab Quiero que aparezca un prefab en algún sitio Instantiate, ¿vale? Y aquí voy a crear una, una cosa más pública. Voy a crear public game object, ¿vale? Amo, munición, ¿vale? Entonces este va a ser mi ejemplo de amo. Entonces le voy a decir instantiate, créame uno, ¿vale? Eh, créame un amo. ¿Dónde? En una posición concreta, ¿verdad? ¿Qué posición? En una transformada que aún no sé cuál es, pero te voy a dar yo. Una transformada, ¿vale? Que va a ser... Eh, origin, origin transform Vamos a ver... Eh, origin... O bullet origin Bullet origin Que no existe, ¿vale? Pero va a ser bullet origin.position Y además de eso, no me la rotes Colócamelo en quaternion identity Es decir, en el, en el giro, ¿vale? No quiero que estés ¿Qué pasa? Que no tengo... Me falta bullet origin Entonces lo mismo Voy a venir aquí, ¿vale? Voy a dar public... Transform, una transformada simplemente es una serie de posiciones, posición y rotación, ¿vale? Entonces le voy a decir public transform bullet origin. Así que cógeme, crea una AMO en la posición y sin girar, ¿vale? En el, en el giro original. Vengo ahora a Zanabot. Fijaros que está compilando. Y ahora en el script me han aparecido dos cosas nuevas: Amo y la transformada que quiero que sea el origen. En Amo, arrastro bullet, En el origen, arrastro el origen. Entonces ya me ha creado, ¿vale? De una forma muy sencilla esto: momento de tensión. Vamos a guardar. Vamos a darle al play. Y vamos a ver si funciona. Funcionar, funciona. Lo que pasa es que tiene sus pegas, como veis, ¿vale? Pero funcionar, funciona. Fijaros que cuando yo estoy mirando hacia aquí, me las tira siempre para adelante, porque las balas están diseñadas, ¿vale? Para volar hacia adelante, si os acordáis. Entonces, lo que había hecho antes no me vale, ¿vale? En esta parte, siempre dispara las balas hacia adelante. Y además de eso, las balas estas son muy persistentes. De hecho, fijaros. Que todas van a terminar en el mismo sitio, en, el, en esta parte. Pero van tan deprisa que ahora mismo los, co, los colliders no parece que las estén de, detectando como deberían, ¿verdad? O sea, van tan rápido que atraviesan las cosas, incluso. Eso se debe, ¿vale?, a que el collider no es, no es capaz de notar que está chocando ese Rigid Body. Pero fijaros que. ¿La bala se ha ido? No, no tengo claro si se ha ido o si está por aquí. ¿Vale? Fijaros que la bala se va. A pesar de que Zanabot no puede. Pero la bala sí se está marchando, ¿vale? Es demasiado... Es demasiado larga. Por lo tanto, vamos a tener que darle dos cosas, ¿vale? Podemos hacer o que choque, o podemos hacer que pare en esta, en esta parte. Hemos encantado la cura al coronavirus, las Zanabullets, concretamente. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, fijaros que eso es un problema. Es decir, está tirando las balas hacia atrás, si estoy hacia un lado, las tira... Haga lo que haga, las tira para adelante. Y además, está chocando contra el propio Zanabot. Antes de que acelere lo suficiente... ¿Vale? Choca contra el propio Zanabot. Y además de eso, las balas bajan muy deprisa. Entonces, a lo mejor no nos interesa que las balas tengan gra gravedad. Pero bueno, un montón de cosas para hacer prácticas en esta parte. De momento, ¿vale? Además, lo que voy a hacer, me parecen pequeñas las balas. Vamos a hacerlas un poco más grandes. Entonces, voy a coger aquí, ¿vale? Vamos a hacer que sean Zanamisiles. Y voy a coger y voy a editar el prefab directamente. Me voy a venir al prefab, ¿vale? Le doy doble clic y puedo empezar a editarlo no una vez sino tantas veces como vaya a editar este prefab entonces lo primero que voy a hacer es escalarlo vamos a hacerlo más grande saberlo aquí estoy zana bullet un poco de ratón venga. venga vamos a hacerlo considerablemente más grandes punto uno le voy a quitar la gravedad al rigid body use gravity no vale y además, voy a evitar que roten, ¿vale? Voy a evitar que roten en cualquier posición. Voy a hacer que no puedan rotar, sino que vayan directas para que no tengan ese problema de... y que, que parezca que hagan cosas extrañas, ¿vale? A pesar de que choque conmigo cuando la lanzo, para que no quede colocado este, este punto. Lo que haré después será sacarlo un poco del cuerpo para que no choque con mi propia mano, ¿vale? En esta, en esta parte, para que el origen no choque con mi propia mano. Entonces, voy a colocarlo y voy a darle a play. Una vez más, vamos a ver. Vamos a lanzar las primeras zona bullets. <laughs> Ahí está. Además, fijaros que la altura a la que la lanza, o sea, no es, no es aleatoria. La lanza según a la altura a la que está la mano. Vale, que eso también hay que mirar si queremos hacerlo así o no. Y además, fijaros en otra cosa curiosa. Y es, puedo conseguir las. como chocan, vale. Fijaros que ahora sí chocan y paran porque son más grandes. Entonces, fijaros que. Puedo conseguir incluso chocar con las balas, ¿vale? Es decir, como son objetos físicos, continúan siendo objetos físicos. Es decir, puedo chocar con ellas y moverlas de lado a lado, incluso, ¿vale? En esta. En esta parte, que bueno, tiene gracia. <laughs> en, ese, en ese punto. Pero puedes chocar contra tus propias Bullets en este caso, ¿vale? Entonces, faltan un montón de cosas todavía. Por ejemplo, eh, fijaros que solo consigo lanzar de derecha a izquierda. Cuando estoy justo lanzando en el momento crítico, ¿no? En esa parte. Además, fijaros. Que están. Tiene otro problema. Y es que están chocando las unas contra las otras. Es decir, cuando se están parando aquí, que las tiro muy juntas, ¿vale? Están chocando la una con la otra en esta parte. Y luego siguen intentando empujar. Tienen un montón de fallos. No os lo voy a negar, ¿vale? Además, fijaros que ahora la he utilizado como escalera a la, a la, a la zanahoria, ¿vale? Literalmente he podido subirme encima de ella y Zanabot ha subido hacia arriba. Esto hace que Zanabot pueda ser mucho más divertido en el futuro. Como por ejemplo, saltar. Por encima de. por encima de cosas, ¿no? Podemos hacer un poco de parkour o incluso llegar a subir arriba a una de las. A una de las calles, ¿no? Para que veáis un poco cómo se comportan los objetos físicos eh, dentro, de, dentro de Unity. Da para bastante, tiene bastante gracia esa parte. Lo último que quiero hacer es. Fijaros que ahora tengo una lista aquí, eso es todo lo que hemos creado durante el juego. Con todas las zanabulets creadas, ¿vale? Eso es una barbaridad. Porque las zanabulets deberían ser capaces, ¿vale? De morir en algún momento. Entonces puede morir al chocar o por tiempo. Entonces os voy a enseñar. Eh, cómo hacerla chocar por tiempo, ¿vale? El zana bullet fly. Y es que vamos a decirle aquí eh, un void: destroy bullet, vamos a hacer un método para destruir la bala. ¿Vale? Y lo que va a hacer es simplemente lo que sigue: this, perdón, destroy this.gameObject. destruye este objeto. ¿Cuándo? Al cabo de un rato. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a venir aquí a invoke, ¿vale? Y le voy a decir, oye, quiero que me crees, quiero que me llames al método destroy bullet a los, no sé, cuatro segundos, cinco segundos. Vamos a poner, bueno, vamos a poner un tiempo variable, ¿vale? Time to die. Y le voy a hacer aquí un public, public float. Y time to die. Hay que poner la animación de atacar y lanzar zanabules sin duda, ¿vale? ¿Se os ocurriría cómo hacerlo en, en esa parte? Eso es, es como empezaremos, ¿vale? En nuestra próxima sesión, el fin de que viene, porque nos estamos quedando sin tiempo. Pero efectivamente, esa es otra de las mejoras. Tenemos la animación, si os acordáis, aquí en... Bueno, está compilando ahora. Vamos a terminar que deje compilar. Vamos aquí a colocar en el Zana Bullet, ¿vale? Fijaros que ahora en el script de movimiento de Zana Bullet tiene también el Time to Die, ¿vale? Eh, pero sí, en el Animator tenía saltar, tenía atacar y tenía morir, ¿vale? Entonces, todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Pero ya os podéis ir imaginando, ¿vale? Que vamos a tener un parámetro is firing y os invito a que lo intentéis hacer de la misma forma que he hecho el is walking Vais a poder hacer el is isFiring is jumping, is dead, right? En esta parte. Y vamos a tener que hacer todas las flechas de cómo cambia de una animación a otra, sin duda. Vamos a probar que las balas mueren. Y yo creo que con esto vamos a cerrar por hoy. Mientras tanto, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos visto en el tutorial de hoy, vamos a verlo. Disparo. A ver. Ahí está. Vamos a disparar otra vez. Fijaros que ahora ya no van tan lejos, ¿vale? Al cabo de un rato, mueren. Siguen teniendo el problema, ¿vale? Y eso aprenderemos a quitarlo, de que, de que se pegan consigo mismas, ¿vale? Entonces, cuando se pegan consigo mismas, se, se empujan, básicamente. Entonces, hay que hacer que físicamente no puedan chocar balas con balas, ¿vale? Esto os lo enseñaré también a hacer la próxima semana. Entonces, con todo esto, ¿vale? ¿Qué hemos hecho hoy? Hemos diseñado la zana bullet en Blender, que vamos a hacer y voy a añadir ese, ese documento a nuestros puntos. Hemos conseguido... Eh, colocar un material a través de un, uh, un asset de la Asset Store, el Toon Free. Hemos colocado partículas, hemos colocado luces, hemos visto la luz ambiental, hemos aprendido a hacer transiciones en nuestras animaciones de una forma muy muy sencilla. Hemos aprendido a movernos y a rotarnos en, esta, en este juego. Hemos aprendido a crear prefabs y a instanciarlos a través de un script, gracias a los tiros. Que estando... Eh, aquí Zanabot... Por cierto, hay que colgar una luz naranja a estas balas... Porque si no, no van a molar tanto... ¿Vale? Entonces hemos conseguido hacer... Todo eso y más... Hemos hablado un poquito de físicas... Etcétera... Entonces... Tenemos balas... Lo que me falta por hacer... Evidentemente... Para terminar este juego... Bueno, falta bastante, ¿no? Pero... Alguien tiene que dispararnos de vuelta... ¿No? Estos serán nuestros enemigos... Los... Los Zanavirus... Los Coronavirus... Per perdón... ¿Vale? Eh, tenemos que hacer... Que las balas choquen contra cosas y hagan daño, tenemos que ponerle vidas a Zanabot, hay que hacernos haciado un poco más interesante, ¿vale? Y hay que hacerla eterna, además, porque si esto quiero que sea una especie de. de runner, ¿no? donde voy corriendo, 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 me voy encontrando virus, disparo, sigo corriendo, 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 bueno, quiero, vamos a tener que hacerlo un poco, un poco mejor. Pero hemos avanzado muchísimo en el. en el día de hoy, ¿vale? Sé que a veces voy algo de prisa en esta parte, que cuesta, cuesta verlo, cuesta seguirlo. Muy importante que os veáis luego los recordings para estas partes y recordad que tendréis los materiales la semana que viene para poder continuar desde este punto. Durante la semana, ¿vale? Os espero en YouTube, en los comentarios de, de, de YouTube siempre respondo. Y en Twitter en Víctor Sánchez. También estaré encantado de contestar a vuestras preguntas. De momento, por hoy, guardamos el proyecto y el fin de semana continuamos con Zanabot Parte 6. El próximo sábado va a tocar ya Zanabot Parte 6. Pero como os digo, vamos a crear un juego entero con Unity, ¿vale? Pasito a pasito, modelando todo y juntos, como habéis visto, ¿vale? Me encanta seguir vuestras sugerencias cuando, no, cuando me las vais dando en el chat. Muchas gracias a los que nos habéis seguido. Y una vez más, voy a esperar unos segundos por si tenéis cualquier tipo de, de pregunta o duda, si es así, eh, os la respondo y si no, me termino de, me termino de despedir. Mientras tanto, le doy un sorbo a la botella y contadme, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué os, qué, qué, qué os ha parecido el, el tutorial de hoy? Vamos a ver. Gracias a vosotros. Pues nada. Con esto chicos lo, lo dejamos por el, día, por, por, el, por el día de hoy. Muchísimas gracias por, por vuestro tiempo. Continuamos juntos desde casa. Hoy nos quedan otros dos streamings. El siguiente que empieza en 15 minutos, ¿vale? Vamos a tener una simulación de la pandemia hecha en Scratch. Una verdadera pasada, ¿vale? Y eh, yo tengo mis dudas, pero es difícil explicarlo por aquí. Bueno, no, no te preocupes, que luego tenemos los comentarios de YouTube mucho más largos, estoy en Twitter también, para poder contestar a vuestras, a vuestras dudas. Como os decía, en 13 minutos, eh, cómo simular la pandemia con Scratch, y después a las 8, tenemos la repetición para prepararnos para mañana de eh, Minecraft 4, ¿vale? Porque mañana tendremos Minecraft 5, pero va a haber la repetición de Minecraft 4 también hoy a las 8, para que lo podáis seguir y prepararos para los tutoriales que vienen mañana. Entonces, os, una vez más, os doy os do, os do las gracias. Nos vemos muy pronto en Juntos desde Casa. Hasta luego.